Muy buenos días, queridos hermanos. Me da muchísimo gusto saludarles en este miércoles de la tercera semana de Cuaresma. Un saludo para todos ustedes. Hoy, como todos los miércoles, tenemos un programa de videos de un viaje. Vamos en El Salvador, República Dominicana. Le estamos metiendo muchas ganas para que puedan ver algunos otros videos de otros viajes que hemos hecho. Les doy la bienvenida desde el Templo de San Juan Diego, aquí en el pueblo de Mazatepec. Les damos la bienvenida y les invitamos a que nos acompañen en esta celebración. Comenzamos. Incensario. Muy bien. Reverencia a la cruz. Avanzamos despacio. Bienvenidos todos ustedes a esta celebración de la Santa Misa. Les invito a estar con atención, ¿verdad?, en silencio, con reverencia, como debemos de estar en la Santa Misa todas las personas. Quiero pedirle a Dios nuestro Señor en esta Santa Misa. Vamos a pedirle a Dios nuestro Señor por un país donde sabemos que nos ve muchísima gente. Vamos a pedir hoy por Venezuela, un país que pues tiene una situación política muy complicada. Le están batallando los venezolanos. Quiero pedir por ellos para que Dios los bendiga, los fortalezca, los ayude. Todos los que nos ven en Venezuela y los que son de Venezuela, pero nos ven también fuera. Muchos venezolanos han ido a Europa, a Colombia, a México y a Estados Unidos, principalmente en esos países. También hay en Chile, en otros países, muchos venezolanos han salido. Que Dios los bendiga a todos ellos que nos ven, que nos hacen el favor de su atención. Hoy quiero pedirle a Dios por otro estado de la República Mexicana donde nos ve bastante gente. Vamos a pedir hoy por el Estado de México. Es el estado donde más audiencia tenemos junto con la Ciudad de México. Así que vamos a pedir por las principales ciudades del Estado de México, por su capital Toluca, por Tlanepantla, por Huixquilucan, por Nezahualcóyotl, por Valle de Chalco, por Iztapaluca, por ¿cuál me falta? Naucalpan. Ese no, ese es de la Ciudad de México, del Estado de México, de alrededor del Estado de México. Acuérdense de Acolman, de Iztapan de la Sal, de Texcoco. Ese sí es de la Ciudad del Estado de México. Texcoco, ¿cuál otro? Valle de Bravo. ¿Cuál otro se acuerdan del Estado de México? Villa Victoria, Villa Guerrero, como Tenancingo, donde hay muchas flores, toda esa parte de las flores, ¿no? Y muchos otros, todos los municipios que están pegados a la Ciudad de México, que están bien poblados, ¿no? Pedimos por todos ellos, muchísima gente del Estado de México nos hace el favor de vernos. Mi oración por ustedes, que Dios les bendiga, hermanos. Viven en un estado muy poblado, donde hay mucho trabajo. Ojalá que nunca pierdan su fe, su cercanía a Dios. Así lo espero y así lo quiero. Hoy quiero pedirle a Dios por todas las personas que se dedican al reciclaje de basura
y todas las personas que se dedican a recoger la basura. Qué trabajo tan difícil, ¿o no? Andar recogiendo la basura, andarla reciclando, las personas que están en los basureros separando la basura, la gente que se dedica a eso, a mover la basura, a limpiar, a barrer las calles. Pedimos por todos ellos, es un trabajo sumamente difícil y muchos de ellos nos ven. Que Dios les bendiga a todas esas personas que compran cartón, que compran botes, que lo andan vendiendo, todo el reciclaje. Por los que tienen una empresa, vamos a pedir por la familia Catitlán Chino, a la Santísima Virgen de Guadalupe, por toda su salud y su trabajo, y también por todos ustedes, por los monaguillos que siempre me quieren ayudar aquí en Mazatepec, por los del coro, por ustedes, sus familiares, por los que están atrás de cámaras, por los encargados de la capilla. Que Dios les bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Pidámosle perdón a Dios por todas nuestras faltas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Concédenos, Señor, que ejercitados por las prácticas cuaresmales y alimentados por tu palabra, con santa templanza nos mantengamos en todo corazón, con todo corazón entregados a ti, y estemos siempre unidos, perseverando en oración. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Siéntense, por favor, un momento. ¿Y alcanzas o no alcanzas? No, no vas a alcanzar. A ver, ponte a leer. ¿Sí? ¿Sí alcanzas o no alcanzas? No, que te lo. A ver, ven, a ver. Aquí mero, a ver si alcanzas aquí. ¿Estás en el ladrillito? Entonces debes de traer tu ladrillito, ¿no? No, no alcanzas, estás, vas a estar muy cansado. Deja que te traigan un ladrillito. Ya viene el ladrillito. Traes un ladrillo, ándale, Martín. Ladrillo. Está el ladrillo. Pero él ya estudió. Deténselo tú, está en el libro. Vamos. Del libro del Deuteronomio. En aquellos días habló Moisés al pueblo, diciendo: Ahora Israel, escucha los mandatos y preceptos que te enseño para que los pongas en práctica y puedas así vivir y entrar a tomar posesión de la tierra que el Señor Dios de tus padres te va a dar. Yo les enseño mandatos y preceptos como
me ordena el Señor mi Dios para que Él se ajuste a ello en la tierra en que van a entrar y que van a tomar en posesión. Guárdenlos y cúmplanlos, porque ellos tengan noticias, porque son su sabiduría y su presencia y a los ojos de los pueblos cuando tenga noticia de todos estos preceptos, se dirá en verdad esta gran nación es un pueblo sabio y prudente, porque ¿cuál otra nación hay tan grande que tenga dioses tan cercanos como Él, como lo está nuestro Dios? Siempre que lo invocamos, ¿cuál es la gran nación cuyos mandatos y preceptos sean tan justos como toda esta ley que ahora les doy? Pero ten cuidado y atiende bien, no vayas a olvidar de estos hechos que tus ojos han visto, ni dejes que se aparten de tu corazón en todos los días de tu vida. Al contrario, transmíteselos a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Palabra de Dios. Demos gloria a nuestro Dios. Demos gloria a nuestro Dios. Glorifica al Señor Jerusalén, a Dios ríndele honores Israel. Él refuerza el cerrojo de tus puertas y bendice a tus hijos en tu casa. Demos gloria a nuestro Dios. Él mantiene la paz en tus fronteras, con su trigo mejor sacia tu hambre. Él envía a la tierra su mensaje y su palabra corre velozmente. Demos gloria a nuestro Dios. Le muestra a Jacob su pensamiento, sus normas y sus designios a Israel. No ha hecho nada igual con ningún pueblo, ni le ha confiado a otro sus proyectos. Demos gloria a nuestro Dios. Honor y gloria. Palabras, Señor, son espíritu y vida. Tú tienes palabra de vida eterna.
El Señor esté con ustedes. Con lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no crean que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Yo les aseguro que antes se acabarán el cielo y la tierra, a que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres será el menor en el reino de los cielos. Pero el que los cumpla y los enseñe será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense, por favor. Hoy nuestro Señor Jesucristo habla de una palabra que quizá no entendemos. Dice abolir. ¿Qué quiere decir abolir? ¿Alguien sabe qué quiere decir la palabra abolir? Abolir. ¿No? ¿No le suena algo? Abolir quiere decir eliminar, quitar, borrar. Eso quiere decir quitar. Y Jesús dice: no he venido a abolir la ley ni los profetas. He venido a darles plenitud. ¿Qué quiere decir esto de la ley y los profetas? Miren, nosotros vamos a una tienda, compramos una Biblia, nos dice: ah, sí, aquí está su Biblia, ¿no? Y la gente cree que la Biblia es un libro que se escribió de principio a fin por una sola persona. No. La palabra Biblia viene de un término que se dice biblos. Hay un pueblo allá en el Medio Oriente, hoy que pertenece al país que se llama Líbano, arribita de Israel, que ahí se llama biblos. ¿Y por qué la Biblia se llama Biblia? ¿Qué significa la Biblia? La palabra biblo significa conjunto de libros. Cuando nosotros compramos una Biblia, vemos como si fuera un libro. ¿Cómo que varios libros? ¿Este es un libro? No. La Biblia, hagan de cuenta que es una enciclopedia. Hagan de cuenta que está un libro, el Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Jueces, Josué, Jeremías, Isaías, Oseas, Abdías, Sofonías, Eclesiástico 1, los Salmos, Eclesiastés, Coelet, Sabiduría, los cuatro Evangelios, Juan, Mateo, Marcos y Lucas, etc. O sea, la Biblia no es un libro que se escribió de principio a fin por una persona, sino que es un libro donde dijeron: ah, a ver, agrégale también este. Ah, no, pero también este. Ah, pero aquí falta el otro. Aquí está este otro. ¿Sí me entienden? Entonces se formó la Biblia formando un conjunto de libros. Para los judíos, la parte más importante de la Biblia son la ley. Ellos le llamaban la ley o la Torá. ¿Qué quiere decir la ley o la Torá? Los primeros cinco libros de la Biblia. Nosotros los católicos le llamamos Pentateuco. Penta es el número en griego. El número cinco en griego se dice penta. Penta. Pentateuco. Cinco. ¿Cuáles son esos cinco? Génesis, Éxodo, Levíticos, Número y Deuteronomio. Esos cinco libros forman la ley. Esa es la parte más importante para todos los judíos. Por eso Jesús dice: yo no vine a abolir la ley, o sea, yo no vine a borrarla, yo no vine a quitarla. Ni los profetas, Isaías, Jeremías, Oseas, Abdías, Sofonías, etc. No vine a eliminarla, dice, vine a darle plenitud. ¿Por qué? Porque si ustedes quieren ver libros verdaderamente pesados para leer, hay dos libros en el libro del Pentateuco que se llama Levítico y Números. Esos dos libros tienen puras reglas. ¿Cuántas reglas tienen? Más de 500 mandamientos están escritos en esos libros. No solamente eran 10, entonces eran más de 500. Oigan, ustedes y yo no podemos con 10 mandamientos. ¿Será que no podemos con 10? Ahora, si fueran 500, ¿cómo le harían? No, llegó el momento que casi hasta caminar era pecado. Entonces, por eso Cristo dijo: yo no he venido a eliminar la ley
ni los profetas. Dice, no los vine a borrar, vine a darle plenitud, vine a darle oxígeno a aquella ley. Esa ley que vivimos, pero que es imposible de vivir, yo vine a darle plenitud. Entonces, por eso Jesús habla, yo no vine a eliminar, ¿no? O sea, no se van a borrar. Pero vamos a entender en su debido, en su justo medio, o sea, en su justa medida, ¿para qué me sirve esto? A ver, una ley que me dice que después de estar en contacto con sangre, tengo que ir al templo 40 días después y no puedo entrar, eso no tiene sentido. Por eso Jesús dice, la ley más importante, dice Jesús, ama a tus enemigos, no le guardes rencor a nadie, no tengas odio, dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, ama a Dios por sobre todas las cosas. Dice, la ley y los profetas se resumen en amar a Dios y al prójimo, dice Jesús. Yo me acuerdo mucho de una frase de San Agustín, qué gran santo, que él dijo, ama y haz lo que quieras. O sea, pórtate bien con los demás, trata bien a los demás. No te metas en lo que no te importa, ¿eh? Y ama a Dios por sobre todas las cosas. Jesús vino a darnos camino a la vida. Por eso nosotros los católicos, a ver, para los judíos la parte más importante de la Biblia es el Pentateuco, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio y Génesis. Para los católicos, ¿qué creen ustedes que es lo más importante de la Biblia? Para un católico, los evangelios. Los evangelios es la parte más importante para un católico porque ahí está la vida de Jesús. Inmediatamente después, todo el Nuevo Testamento. Los hechos de los apóstoles, las 15 cartas de San Pablo, las 3 cartas de San Juan, las 2 cartas de Pedro, la carta de Judas, la carta de Santiago y el libro del Apocalipsis y las 2 cartas de Pedro, que forman el Nuevo Testamento. O sea, los católicos, nosotros tenemos como primera cosa en la que creemos el Nuevo Testamento y luego el Antiguo Testamento, no al revés. Cuando a mí me sacan una cita del Antiguo Testamento, si con el Nuevo Testamento es mejor, nosotros debemos de seguir el Nuevo Testamento. Pero aquí les quiero decir algo de la primera lectura. Vamos a la primera lectura. Fíjense lo que dice la primera lectura. Hay una parte bien importante en la primera lectura. A ver si no se me movieron las lecturas. Dice así. A ver. Aquí está. Hay una parte bien importantísima. Dice, yo les enseño mandatos y preceptos. Libro del Deuteronomio, ¿eh? O sea, estamos hablando de uno de los 5 libros, dice. Yo les enseño mandatos y preceptos como me ordena el Señor mi Dios para que se ajusten a ellos en la tierra en que van a entrar y que van a tomar posesión. Dice, guárdenlos y cúmplanlos, porque ellos son su sabiduría y su prudencia a los ojos de los pueblos. Dice, guárdenlos y cúmplanlos. Aquí les voy a decir una frase, que dice así, que a mí me encanta. Dice, guarda el orden y el orden te guardará a ti. ¿Qué quiere decir? Una persona que es ordenada, que es respetuosa, que guarda el orden la va a guardar. ¿Qué pasa en una? ¿Ustedes tienen amigas, señoras? ¿Tienen amigas? Sí, ¿verdad? Con las que chismean, se echan una que otro chistecito, se divierten. ¿Ustedes tienen amigos, los monaguillos, o no tienen amigos? Sí, los señores que están aquí también tienen sus amigazos, ¿no? Sus amigazas con las que critican al padre Arturo y todo eso. Todos critican al padre Arturo, pero él casi ya no le importa. Gracias a Dios. Bueno, cuando ustedes van a una casa, díganme si no se fijan cómo tiene su casa su amiga o su amigo. ¿Sí se fijan o no se fijan? ¿Sí? ¿A poco sí? Pues sí, pues tenemos ojos, ni modo que no nos fijemos, ni modo que estemos sonzas o sonzos, pues es obvio que uno se fija. Y luego dices, oye, qué ordenada tiene su casa, doña fulana. Oye, qué limpia es mi comadre, mira nomás, fui a su casa, todo lo que tocas no tiene nada de tierra. Bien limpia que tiene. Entré a su casa y abrió el ropero porque me iba a dar un regalito que me trajo de México ahora que fue. Vieras qué ordenada tiene su ropa, ¿no? Todo muy ordenado, muy limpio. Pero ¿qué tal si es lo contrario? ¿También lo decimos o no? Dice, oye, fui a su casa. ¿Qué cochinona es esta señora? Ah, qué señor tan cochino. Vieras los animales, cómo los tiene ese señor. ¿Qué cochino es? ¿Eh?
Y también los niños luego dicen, no, la mochila de fulano está bien cochina. Ahí le saca punta a los lápices y ahí trae revueltos los colores, los cuadernos, todos los libros los trae rotos. ¿Sí tienen algún compañero que es así? Que es bien cochino, que trae su mochila bien cochina, ¿eh? Que no se lava la boca y le huele bien feo la boca, ¿eh? ¿Sí conocen alguna señora que le huele feo la boca? Porque no, díganle, abuelita, le compré un cepillo de dientes, abuelita. ¿Qué te están diciendo? Pues que te cepilles, mi chula. ¿Qué es eso? ¿Sí tiene algún compañero que no trae ordenada su mochila? Sí, y algunos no son, no es porque sean pobres, son cochinos. Hay gente que es pobre y es bien limpia, bien limpiecita. ¿A que sí? Yo me fijo siempre en las banquetas de ustedes. Su casa a lo mejor está limpia, pero nos hace mucha falta barrer nuestra calle, barrer nuestra banqueta. Muchos de ustedes ya no barren su banqueta, ni la lavan. Y se ve muy feo eso. No nomás es de la puerta para adentro, también es de la puerta para afuera. Por lo menos allí donde vives, pues en la mañanita. ¿Por qué les quiero decir esto? Porque miren, una persona ordenada siempre sabe dónde tiene todo. ¿No es cierto? Yo conozco señoras que parecen computadora. Les dices, oye, comadre, ¿no tendrás una cuchara para partir el pastel? Claro que sí. Y va a un cajón, abre el cajón y ahí está la cuchara. Aquí está, comadre. Y hay otras, oye, comadre, ¿no tendrás una cuchara? ¡Ay, ¿dónde estará? ¡Ay, ya ves mi nuera que vive aquí, mi hijo que viene y me mueve! ¡Ay, ¿dónde estará? ¿Dónde? No, pues no la hallaron, ¿por qué? Sí tiene, pero como está esa casa, parece como una vomitada, pues no sabe dónde está, ¿verdad? Tiene garras acá, tiene tendedero allá, una va a planchar, ya no sabe si la que va a planchar está lavada, hasta la tiene que oler. ¿Estará limpia o no está limpia esta ropa? Porque ya no sabe si la lavó, si la planchó, si la guardó. Ya no sabe la señora. Su casa está hecha una vomitada. ¿Sí han ido a alguna casa así? Espero que no sea la de ustedes, ¿eh? Porque si no, pues qué onda con ustedes. Y les voy a decir, miren, guarda el orden y el orden te guardará. ¿Por qué Jesús nos dice esto y por qué la primera lectura dice, guarda estos preceptos, dice, guárdalos, dice, y ellos te van a guardar a ti? Una persona que es ordenada termina su día muy bien, vive tranquilo, vive en un ambiente de tranquilidad. Dicen los psicólogos que una casa donde hay orden, la gente vive más tranquila, la gente descansa más, la gente vive más tiempo que en una casa donde parece que viven ahí unos espantapájaros o no sé quién vivirá allí, ¿verdad? Llegas y no saben ya ni por dónde caminar. Hace mucho tiempo que no le das una escombrada a tu cocina. Hace tiempo. ¿Y por qué les digo yo todo esto? Bueno, Jesús dice, yo no he venido a abolir la ley, he venido a darle plenitud. Y Él habla de las reglas. Miren, toda sociedad necesita reglas. ¿Qué pasaría aquí si en nuestro pueblo no hubiera reglas? ¿Qué sería de nuestro pueblo? Si así, ¿quién sabe? ¿No? En un pueblo tiene que haber reglas, en una ciudad donde se diga, hey, hasta tal hora pueden escuchar música fuerte. Hasta tal hora ya no se pueden dar avisos en las bocinas, ¿eh? A ver, toda persona tiene que lavar su calle, tiene que barrer su calle porque está un cochinero en tal área. A ver, la entrada a la escuela es a las 8 de la mañana y a la secundaria es a las 7, ¿eh? Los niños tienen que traer su uniforme limpiecito y bien, bien peinaditos y bien bañaditos. A ver, las muchachas tienen que hacer esto. A ver, las señoras, va a haber una reunión para esto. ¿Qué pasaría si dijeran los de la escuela? Aquí lleguen a la hora que les dé su gana. Si no quieres venir a la escuela, no vengas. Usted, señora, mire, si quiere moler su maíz a medianoche, usted tóquenos la puerta y el molino le abrimos a medianoche. ¿Sí se vale hacer eso? En todos lados tiene que haber reglas, porque donde no hay reglas, ¿en qué se convierte aquello? En un caos. Las reglas son buenas. Las normas, las reglas. Pero hoy, escúchenme, hoy, año 2024, estamos viviendo un mundo donde nadie quiere obedecer a nadie, donde todo mundo quiere hacer lo que quiera, donde nadie le puede decir a nadie nada porque se enojan. Si ustedes van al banco un día a las 9 de la noche a tocar al banco para que les abran porque ocupan dinero, ¿les van a abrir? No. ¿Por qué? Porque tiene un horario. Porque las personas que trabajan tienen que ir a su casa a descansar, tienen su familia, tienen su marido, tienen su esposa, tienen sus hijos. ¿Eh? Tiene que haber un orden, ¿no?
Si ustedes, ¿qué sienten ustedes cuando van a formarse al banco y llega una importante y se mete? ¿Qué sienten? ¿No les dan ganas de agarrarla de las greñas y pasarla a la fila? El orden es el orden. Y el orden nos ayuda a vivir bien y a portarnos bien. Ahora, ¿en las cosas de Dios tiene que haber orden o que cada quien haga lo que quiera? Hay personas que se enojan conmigo, luego me dicen, ay, ¿por qué? ¿Por qué me pide tantos papeles para bautizar? ¿Tantos? Te estoy pidiendo dos. El acta de nacimiento del niño y la boleta de los padrinos casados por la iglesia. Es todo. Se te hace mucho. Dos papeles que te estoy pidiendo. ¿Cómo cuando te van a dar la pensión de 65 y más te piden hasta las medidas de los pies y base que te los midan? Si te piden un pedazo de greñas, te las cortas y se las das y ahí nadie puja, nadie dice, ay, ¿por qué tantos papeles? Ay, por... Sí conocen gente rara que dice que para qué tan... Te estamos pidiendo dos papeles para bautizar y tus pláticas. Es todo. Y se te hace mucho, ya los tienes allí. ¿Qué tanto trabajo es ir a sacar unas copias y dármelas? Ay, el padre, ¿por qué hace la misa tan temprano? A las 6 de la mañana la misa. Ay, Dios de mi vida. Bueno, señora, ¿qué le parece como a las 10 de la mañana? Ay, no, a esa hora ya trabajo. No, a esa hora le doy de almorzar a mi viejo. ¿Por qué el padre puso la misa a las 10 de la mañana? Si es cuando le llevo de comer a mi viejo. Bueno, señora, entonces la vamos a poner el domingo a las 12 del mediodía. Ay, no, padre, a esa hora hace mucho calor. Y como son las láminas aquí en Pochahuisco, no, yo me acaloro mucho ahí, me siento que me ahogo entre tanta gente. Bueno, señora, entonces ponemos la misa, ¿qué le parece a las 3 de la tarde? No, a esa hora comemos. Luego me llega visita. Ay, bueno, ¿qué le parece a las 7 de la noche? No, es muy tarde, padre. No nos vaya a pasar algún peligro por ahí. Bueno, entonces, ¿a qué horas pongo la misa, pues, señora loca o loco? El que quiere ir, va. Con calor, con láminas, temprano. ¿O no es cierto? Sí. O sea, tiene que haber un orden, tiene que haber reglas en la iglesia, ¿no? O sea, hay gente ahorita que viven amancebados, viven en unión libre y se enojan que porque la iglesia no los deja comulgar. Ey, ¿y yo tengo la culpa de que vivas en pecado? Yo soy el culpable. Yo me junté con ese viejo que no se quiere casar por la iglesia. ¿Quién dijo que sí? Tú sabías a lo que te atenías. ¿Eh? ¿Quién te obligó a casarte con esa mustia, con esa bruja, con esa monstra que no quiere a los sacerdotes, que no puede ver a la iglesia, que no puede ver a María Santísima? Yo tengo la culpa. Ahora vienen conmigo y me dicen, ay, ¿por qué la iglesia no permite que los que estamos en unión libre seamos padrinos? Pues, ¿qué ejemplo eres tú para un niño si prefieres vivir amancebado que vivir como Dios manda? ¡Cásate! ¡Ándale! ¡Alíniate como Dios manda! Así es, o sea, al final todo mundo nos justificamos de nuestros errores cuando decimos, yo no puedo comulgar porque soy terca, porque preferí a este viejo. Yo no puedo comulgar porque soy un necio, porque soy un orgulloso, porque no me quiero casar por la iglesia. No, ¿qué hace la gente? ¿Le echa la culpa a quién? A la iglesia, al padre. Ay, el padre, ¿por qué es tan duro? No, señora, ¿por qué no dice, yo soy una cabezona? Yo soy un viejo cabezón que no quiero hacer las cosas como Dios manda. Y esto aplica en todos los lugares. Miren, yo, una de las cosas que a mí me gusta hacer, ustedes saben, aquí en nuestra parroquia en Mazatepec, los padres confesamos una vez al mes, porque no es necesario más. Una vez al mes, un domingo, los confesamos, un sábado, ¿verdad? Y se pueden confesar. No se necesita más, tampoco no se trata de estar todo el día pecando y todo el día confesando. No. También los padres tenemos que hacer otras actividades, ¿no? Entonces, una de las cosas que no le gusta a algunas personas es formarse para confesarse. Luego llego yo a mí y se dice, no me confiesa, con una cara así del gato con botas. Es que mire que ay, padre Arturo. Le digo, el domingo la espero. Ay, padre. El domingo la espero, señor. Ay, padre, pero es que luego se le junta mucha gente. Pues qué bueno, usted también fórmese. Si se forma para cobrar la pensión que le dan, pues también se forma para confesarse, ¿verdad? Ya la vi el otro día, pasé por el banco y la vi formadita y muy quitada de la pena, muy risueña.
masticando chicle, como una que está aquí en misa masticándose un chicle muy rico. Le dije, el otro día yo pasé ahí por el banco y la vi muy masticando chicle, muy a gusto, y ja. Y fui a misa, subí a Pochahuisco, bajé y seguía en la fila, muy contenta la señora. Sin prisa, sin miedo, ja. Muy contenta, le digo, ¿y por qué si se forma en el banco, no se forma también a confesarse? ¡Ay, padre Arturo! Señora, se anda muriendo, yo la veo caminando, entonces usted puede esperar para el domingo, ¿verdad que sí? Cuando alguno de ustedes viene a decirme, padre, mi mamá está muy grave, podría ungirla, podría, con todo gusto, vamos. Me das 2 horas, termino la misa y voy, ¿no? Para los que están postrados en una cama, en una silla, aquí estoy. El momento que se necesite. Pero para la que llegó caminando, ¿estará mala? ¿O el que llegó caminando estará muy malo? ¿Se estará muriendo? ¿Cómo te vi ayer sentado echándote una caguama ahí en la esquina? Y fui a una misa, fui a otra, bajé y ahí seguías, bien a gusto, quitado de la pena. ¿Cuál prisa? Y yo ahora sí, ¡ay, padre Arturo! Y luego me dijo un día, ¡por su culpa yo no voy a poder comulgar! ¿Por mi culpa? Por tus pecadotes, por tus pecados, malvada, por tus pecados, malvado. Por tu soberbia, por tu orgullo, porque ayer confesamos, ¿por qué no fuiste? ¡Ay, pero es que! No, es que hay reglas. Las reglas son importantes. ¿Se imaginan que yo les digo, oigan, mañana la misa, ¿qué les parece a las 10 de la mañana? Sí, padre, y llego a las 2 de la tarde, ¿qué sentirían? ¿Y ni les aviso? Porque a veces les aviso, ¿saben qué? No voy a llegar a las 10, voy a llegar media hora tarde. Pero les aviso, con tiempo. ¿Qué sentirían ustedes que les digo que a las 10 y llego a las 2? ¿No se enojarían conmigo? Lo más seguro es que sí. Y dirían de mí hasta lo que ni me imagino. Ay, el padre piensa que tenemos su tiempo. Que... Bueno, es lo mismo. Yo soy un hombre muy puntual, ustedes lo saben. La mayoría de las veces soy puntual. Y me gusta ser puntual. Y me gusta que ustedes también lo sean. Soy cumplido con mis obligaciones. También ustedes. Y miren, los jóvenes no les gusta guardar normas. No quieren llegar a tiempo, no quieren ir bien vestidos a la escuela. Muchachos, si ustedes van bien vestidos a su escuela, a su trabajo, se van a sentir bien. Díganme, a ver, muchachonas que andan buscando novio, ¿cuál les gusta más? ¿El cochino, greñudo, con greñas de sabe qué? Todo despartajado, todo guarachudo, todo enseñando sabe qué tanto. O uno así bien vestidito, con su camisa elegante, decente, bien rasurado, perfumado. ¿Con cuál se quedan, muchachas? ¿Con el ordenado o con el desordenado? ¿Con el mal hablado o con el bien hablado? Yo creo que con el bien hablado, ¿no? Con el ordenado. Si ustedes le preguntan a un muchacho que anda buscando una muchacha para casarse, no una cualquiera vulgar, una muchacha seria, yo estoy seguro que el muchacho busca a la muchacha que es bien vestida, que es recatada, que es muy limpia, que es amable, que no es vulgar, que sabe hablar y dirigirse con los demás. ¿O no es así? Claro, porque las reglas al final las necesitamos. Todos necesitamos reglas. Señoras, ustedes las que cocinan, ¿qué se siente que llega un hijo a comer a las 2, otro a las 3 y otro a las 4? Y pueden estar todos juntos. Otra cosa es que a lo mejor trabaja uno y llega a la hora que puede. Pero cuando todos están juntos y no quieren, ¿qué se siente, señoras, calentar tortillas 3 veces? ¿No les da coraje? Sí. ¿O que llegan sus hijos a la hora que les da su gana? Yo me acuerdo una frase de mi abuela que decía, mi casa no es hotel. Aquí me piden permiso y las fiestas, a más tardar aquí los quiero a las 9 de la noche. Yo a las 9 cierro la puerta y no entra nadie. Y se las aplicaba. Y tenía que llegar a las 9, ¿verdad? Y le decía a mis primos, le decía, a mis primos les decía, bueno, tienen permiso este mes para 3 fiestas. Ustedes escojan a cuál van a ir y ya les doy poquito más permiso. Pero nomás para 3. Ustedes escojan cuáles quieren. Aquí no es hotel. Aquí no van a llegar a la hora que les dé su gana. Y no les abría. Aunque llegaban a las 2 de la mañana, ay, mañana te amaneces. Ya cuando llegaban al día siguiente, dice, ¿cómo estuvo la fiesta, mi chula? ¿Ya lista para la escuela? Con esa cara de bruja que te cargas ya, toda desvelada, ojerosa. ¿Qué sienten, señoras, cuando sus hijos llegan a la hora que quieren, comen a la hora que quieren, avientan la ropa, no lavan, no orden? ¿Qué se sienten, señoras?
¿Qué orgullosas están de sus hijos? ¿Será que sí? ¿O prefieren un hijo ordenado? Sí, claro, claro. Las reglas, las leyes son maravillosas. No exagerar, pero debe de haber reglas y leyes. Porque debe de haberlas. Las reglas nos ayudan a que este mundo camine mejor. Y más, y en las cosas de Dios también. Así que todos ustedes los que dicen, oiga, padre, yo quiero bautizar, pero fíjese que mi esposa, fíjese que mis pláticas, fíjese que... No, no, a mí no me vengan con esos cuentos, porque yo... No, 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 váyase para allá. Hay que hacer las cosas como se deben. Yo tengo amigos. Y miren, mis verdaderos amigos, cuando van a ser padrinos, les digo, no, vea tus pláticas. Está bien, padre. Y son mis amigos y ellos van a sus pláticas, no andan conmigo diciéndome, oye, padre, pásame las pláticas. No, no me pidas eso, porque yo soy tu amigo. No soy tu tapadera ni tu cómplice. Si quieres ser mi amigo, cumple como se deben de hacer las cosas. Pues que Dios nos ayude a todos, que las reglas, como dice Jesús, nos ayuden a llevar una vida mejor entre nosotros. Pónganse de pie, por favor. Presentemos ante el Señor nuestras intenciones. Vamos a decir todos, Padre, escúchanos. Por la Santa Iglesia de Dios y por todos sus dirigentes, para que el Señor les permita seguir predicando su palabra y así crezcan en el conocimiento de la fe. Roguemos al Señor. Por los más necesitados, para que el Señor les conceda el pan de cada día y así puedan alcanzar la paz y la seguridad que tanto necesitan. Roguemos al Señor. Por cuantos tienen la autoridad de las naciones y del mundo entero, para que en su gobierno vivamos en paz y justicia, glorificando a nuestro Señor Jesucristo. Roguemos al Señor. Por cada uno de nosotros aquí reunidos, para que al reconocer que tus palabras son de vida eterna, vivamos los mandamientos que nos propones para alcanzar la vida eterna. Roguemos al Señor. Pidamos a Dios por todas las personas que no les gusta guardar reglas, que Dios les ayude a entender que las reglas nos ayudan, nos forman, nos hacen mejores hijos y cristianos también. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Siéntense, por favor. Thank you.
Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, el de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, las súplicas de tu pueblo juntamente con la oblación de estas ofrendas y a quienes celebramos tus sacramentos, defiéndenos de todo peligro por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque con el ayuno corporal refrenas nuestras pasiones, elevas nuestro espíritu, nos fortaleces y recompensas por Cristo, Señor nuestro. Por Él celebran tu majestad los ángeles, te adoran las dominaciones, se estremecen las potestades. Te celebran unidos en la alegría los cielos, las virtudes celestiales y los bienaventurados serafines. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo, para que santifique estos dones del pan y del vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, en la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre Santo, al celebrar ahora el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en cruz a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo,
que se nos ha confiado. Y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Lleva a tu Iglesia, Señor, a la perfección en la fe y en la caridad con nuestro Papa Francisco y nuestro Obispo José de Jesús, con todos los obispos, presbíteros y diáconos y todo el pueblo redimido por ti. Abre nuestros ojos para que conozcamos las necesidades de los hermanos. Inspíranos las palabras y las obras para confortar a los que están cansados y agobiados. Haz que los sirvamos con sinceridad, siguiendo el ejemplo y el mandato de Cristo. Que tu Iglesia sea un vivo testimonio de verdad y libertad, de paz y justicia, para que todos los hombres se animen con una nueva esperanza. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo y con Santa María, la Virgen Madre de Dios, con San José su esposo, con los apóstoles y los mártires, y en comunión con todos los santos te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén. Que la paz del Señor esté con ustedes. Vamos a darnos con nuestra mano un saludo de paz. Pecados del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Para sanar. Los ojos del Señor.
Señor. Nos ponemos de pie. Oremos. Santifica, Señor, a quienes hemos sido alimentados con los manjares de la mesa celestial, para que, perdonados de todo pecado, podamos alcanzar las promesas eternas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Inclinen su cabeza para la oración sobre el pueblo. Concede, Señor, a tu pueblo el deseo de agradarte, porque solo le darás todo lo que le favorece, si lo haces dócil a lo que tú mismo enseñas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pues muchas gracias a toda la gente que ve la misa. Gracias por darle me gusta, por seguir estas transmisiones. Yo les quiero decir que sigan revisando, que no nos sigan en sitios piratas. Hay más de 12 sitios piratas en Facebook con mi nombre. De hecho, hay sitios que hasta suben pornografía ahí. Es que una cosa es un sitio, otra cosa es una página y otra cosa es un grupo. Hay personas que forman un grupo, le ponen enseñanzas del Padre Arturo, sabrá Dios quién habrá formado ese grupo, y todos los que están allí pueden subir que la coronilla, que la imagen, que la Virgen, y hay personas que se infiltran en estos grupos para destruir y suben pornografía y suben cosas que no tienen nada que ver con este tipo de cosas. Entonces, ¿cómo se arregla esto? Dejen de seguir esos sitios, busquen mis sitios oficiales, Padre José Arturo López Cornejo en Facebook. Si tienen duda, mándenos un WhatsApp a este número que aparece en pantalla
nos lo mandan y nosotros les reenviamos los sitios oficiales. Nomás díganos, padre, ¿me puede mandar por favor el link? O sea, la línea directa para saber cuáles son los sitios oficiales. Les va a llegar una línea donde dice Facebook, YouTube, Twitch, Spotify y no me acuerdo cuál otro. A ver, TikTok, Facebook, Twitch, YouTube y Spotify, ¿no? Y ahí ustedes van directo, se suscriben, le dan seguir y se acabó. Y dejan de seguir esos grupos que son piratas, que roban mis videos y los suben como si fueran de ellos, cosa que no está correcta y que no está bien. Muchas gracias a todos los que nos siguen, a todos los que ven esta misa, a los que me ayudan, y gracias por estar todos los días con nosotros. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que tengan un bonito día. Nos vemos mañana con la ayuda de Dios, si Dios nos lo permite. Gracias. Quédense, hoy es día de un programa de un viaje. Quédense, por favor, a continuación de un viaje que ya hicimos. No es que yo ande allá. Ya lo hicimos y tenemos este video especial para ustedes. Ya nos tapó ese camión, espérenme. Allá tenemos, no sé si ven el pico de la basílica, esa espiral que tiene hasta allá arriba. Vénganse, vamos para allá. Acompáñenme, vamos a irnos caminando. No podemos aquí andar en puro camión. Bueno, pues esto es una avenida muy, muy transitada. Los dominicanos también le echan muchas ganas a la vida, trabajan mucho y andan. Bueno, algunos no, miren, estos dos, véanlos ahí sentados, mírenlos. Esos están esperando ahí la cervecita. Pero muchos dominicanos son muy, muy trabajadores. Vámonos, pues. Eternidad más tarde. Bueno, pues vamos muy contentos cruzando la calle para poder llegar a la Basílica de Nuestra Señora de la Alta Gracia. Fíjense que este lugar donde vamos, pues es una avenida muy, muy transitada por carros y por gente caminando. Y bueno, aquí tenemos nosotros también parte del Palacio de Justicia, del Palacio Municipal, y ahí tenemos la historia de Nuestra Señora de la Altagracia. Miren, ahí lo tenemos representado. Está la Virgen en medio. Ya está medio despintado ese mural, pero ahí está la Virgen en medio. Está un árbol de naranjas. Abajo está mucha gente ahí viéndola. Al lado izquierdo, viendo de frente, están los primeros habitantes de estas tierras de la Dominicana, junto con el encuentro entre españoles y tahitianos, así se llamaban esos. Y del otro lado está la colonización, la evangelización, ahí están algunos obispos de estas tierras, y también está el Papa Juan Pablo II, gran hombre que impulsó la construcción de esta basílica.
vénganse por favor. Y me da mucho gusto que, a pesar de que el gobierno es un estado laico, no deja de ser un lugar de personas donde también respetan las cosas de Dios. Así que vamos a ir a la Basílica, que es muy grande, muchísimas personas vienen a visitar, porque exactamente aquí delante de mí, ahorita les vamos a mostrar la imagen, está la Virgen de patrona, patrona espiritual de la República Dominicana, porque la primer patrona o la patrona oficial en el papel es la Virgen de la Merced, porque resulta que los primeros que llegaron a evangelizar estas tierras, a hablarles de Cristo a los primeros habitantes, fueron los mercedarios, los padres mercedarios de la Orden de la Merced. Por eso la Virgen de la Merced se convierte en la primer patrona. Sin embargo, después los dominicanos escogen como patrona a la Virgen de la Alta Gracia. Vamos para allá. Bueno, pues vamos a cruzar. Parece que no viene carro. Aquí tenemos que correr porque esto está muy congestionado. Vamos llegando a la Basílica. Miren, estamos aquí en la parte afuera. Estamos afuera de lo que es la Basílica. Esta es la puerta. Padre, ¿está cerrado? No, no está cerrado. Se entra por una lateral. Nosotros vamos a ingresar a ver la construcción y todo este parque lleno de palmeras, de esas palmeras llamadas cana. Así se llama la palmera oficial o la palmera originaria de la República Dominicana, la palmera cana, que es esta que tenemos aquí. Por eso se llama Punta Cana, ¿no? La punta de la palma, así se llama la playa, por el nombre de la palmera. Vénganse, por favor. Muy bien, aquí tenemos la Basílica de Nuestra Señora. Y vénganse, vamos a las palmeras. Vénganse, miren, están puestas de manera que estén derechitas, una tras otra, ¿eh? Es un bonito, bonito parque, bosque de puras palmeras. Miren. Las palmeras, aquí están, la palmera cana, que es la palmera originaria de estas tierras. Ya me comí un coco y sabe diferente al coco de México. Sabe diferente, sabe bueno, pero diferente. Y bueno, aquí vamos. Qué bonito lugar. Y luego las palmeras, me da mucho gusto que las pusieron así, ordenaditas, simétricamente. Muy bien. Pues vamos a la Basílica, vamos a caminar para allá. Vénganse, por favor. Bienvenidos a la Basílica de Nuestra Señora de la Alta Gracia, la nueva Basílica del siglo pasado, comenzándose en los años 40 su construcción. Vamos para allá, vénganse. Bueno, pues estamos llegando a la Basílica de Nuestra Señora de la Alta Gracia, una obra preciosa, un tipo de arco gótico muy alto, así circular, no se cierra. Y bueno, pues estamos llegando a la Basílica de Nuestra Señora de la Alta Gracia. Y vamos a encontrar aquí en la puerta algo muy simbólico de esto. Miren, el naranjo, el árbol de las naranjas, ¿no? Allí tenemos naranjas y tenemos pajaritos también. Y nosotros vamos a encontrar una puerta verdaderamente hermosa. Miren, déjenles enseño la puerta. Miren. Está bien pesada la puerta, miren nomás. Veamos allá, todo comenzó en el año de 1504 con el hallazgo de la Virgen María a 1508. Después empieza la construcción, las primeras curaciones, los decretos de un obispo para nombrarla la patrona de este lugar, de la República Dominicana, y luego el Papa también la oficializa de esta forma. En el año de 1959 se otorga el permiso para la construcción de esta basílica. Estas puertas son de bronce.
Fíjense que cuando vino el Papa Juan Pablo II, vio que las puertas eran muy sencillas y les dijo, no, hay que hacer unas puertas bonitas. Y él buscó patrocinadores para pagar estas puertas. Allá tenemos cuando la Virgen es encontrada después de mil... Bueno, allá tenemos el hallazgo también de la Virgen. Luego tenemos aquí en 1691, cómo después de un huracán y de muchas tempestades, la Virgen cura al pueblo dominicano. Aquí tenemos en el año de 1988 la construcción de la hélice, esta grandota. Y también aquí tenemos abajo ya el decreto de la coronación pontificia de la Virgen. Miren, existe una corona, el Papa entregársela al obispo para coronar a la Virgen con la coronación pontificia, que es la coronación oficial que el Papa decreta de una imagen religiosa de Nuestra Madre Santísima por la antigüedad o por el mucho culto que ella tiene. Vamos para adentro, vénganse, voy a caminar. Tenemos una gran fila de gente esperando para pasar con la Virgen. Algo maravilloso es que podemos pasar a ver la Virgen muy de cerca, cosa que se agradece a los dominicanos. Tenemos una altura muy, muy grande. Eso ayuda para que no sea tan caliente el interior de la iglesia, porque aquí sí hace calor y lo que sigue, calor y lo que sigue. Entonces nosotros estamos viendo una obra majestuosa de estos dos franceses que les voy a hablar ahorita. Acompáñenme, voy a hacerles una explicación de esta basílica, pero voy a entrar y voy a hacer oración por todos ustedes. Aquí no tenemos imágenes casi, todo es un juego de cemento, de concreto moderno, pero con esos vitrales de color naranja principalmente, recordando el color de las naranjas, el árbol de los naranjos, el árbol del naranjo con el color de una naranja madura. Qué bonito color. Vamos para adentro, vénganse. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, es Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores. Bendícenos, Señora, Madre mía, bendice a este pueblo dominicano y bendícenos a nosotros, pueblo mexicano, que venimos a venerarte, a mostrarte nuestro amor, Madre nuestra. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Quiero mostrarles un mosaico lateral. Aquí tenemos a nuestro Señor Jesucristo presentando a su madre, la Virgen María, rodeada de todos los santos. Este mosaico representa el cielo donde están todos los santos adorando la presencia de Dios. Por eso vemos algunos con alas, pero todos los que vemos tienen aureola, ¿no? La aureola que representa a los santos, que están gozando de la presencia de Dios y que están viendo a Dios. En primer lugar, María Santísima. Esta es como el lado izquierdo, viendo de frente la basílica. Ya vimos del otro lado, el lado izquierdo, ahora del lado derecho, tenemos toda esta imaginería que habla también del mundo, pero también algunos santos en el mundo, ¿no? Que es un mosaico donde está la Virgen María, allá arriba del árbol de las naranjas, otra vez nuestra madre, representada en esa imagen maravillosa, porque María Santísima es una sola. La Virgen de Guadalupe, la Virgen de la Altagracia, la Virgen de San Juan de los Lagos, la Virgen de Juquila, la Virgen de Montserrat, es la misma Virgen, es María Santísima, solo que lo tenemos en diferentes advocaciones. Así que recordamos aquí a la patrona de Dominicana, recordando y viendo todo este pueblo fervoroso, enamorado de ella, que tenemos en este lugar. Es la parte de la parte lateral derecha, viendo de frente al altar. Ahora vamos a formarnos porque vamos a ir a ver a la Virgen de cerca. Aquí tenemos un altar, el altar principal, el altar. Tenemos la sede del obispo de esta diócesis. Bueno, es la sede de la basílica porque la sede del obispo creo que está en la otra iglesia. Tenemos la sillería propia de los sacerdotes, la bandera de la República Dominicana y la bandera del Vaticano, hermanadas las dos naciones. Muy bien, vamos a mostrarles la capilla del Santísimo. Vamos a saludar al Señor. Vénganse. La capilla del Santísimo la vamos a encontrar en la parte izquierda. Aquí es la capilla del Santísimo,
una capilla privada completamente para hacer oración. Vamos a saludar al Señor con un Padre Nuestro. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, por habernos permitido venir a estas tierras, por venir a ver a tu Madre Santísima. Gracias por todo. Estamos en el santuario más importante de toda República Dominicana. Esta es llamada la Basílica. Esto no es catedral. Esto no es catedral, esto es una basílica. Y se le llama basílica a una iglesia que es importante por un dato histórico, por algo que aquí pasó, por algo que aquí sucedió, por algo que aquí fue. Esta basílica es importante porque resguarda una imagen muy valiosa, espiritualmente hablando, de toda una nación, como es la República Dominicana. Muchos de ellos son muy religiosos, muchos, no todos. En todos lados hay gente altanera y orgullosa que cree que puede sin Dios, pero también hay mucha gente con mucha espiritualidad. Gracias a Dios, los pueblos latinos todavía tenemos muchísima fe en Dios. Ese cuadrito que está allí en medio, que ustedes ven que está la gente ahí, es aquella imagen de Nuestra Madre Santísima que fue encontrada en 1504-1508 en un naranjo. Eso que tiene ahí, el vitral que tienen, ¿de qué color es ese vitral? Naranja. ¿Por qué será naranja? Recordando las naranjas, recordando el árbol de la naranja, que para ellos es un árbol hasta cierto punto sagrado. La Virgen María fue encontrada allí, algunos hablan de aparecida. No importa si fue encontrada o si fue aparecida, eso no es sobresaliente. Lo importante es el hallazgo de este cuadro y la importancia histórica y religiosa que ha tenido para este país, ¿no? República Dominicana tenía esta imagen en aquella iglesita que vimos, la iglesita de San Dionisio, muy pequeña, insuficiente para lo que se requiere. Tuvieron que hacerlo acá, todo empezó en los años 40, cuando la imagen se perdió y luego fue encontrada, y como Trujillo era el presidente, no voy a hablar mal, no me gusta hablar mal en esta parte de la política, pero él vio como una manifestación de la Virgen, como diciendo, quiero otro templo porque ya no cabemos aquí. Entonces se planeó aquí, se hizo ese plantío de palmas maravilloso que tenemos allá y luego se empezó la construcción, se hizo una invitación a arquitectos de todo el mundo a presentar proyectos y dos franceses presentan este proyecto, se aprueba en el año de 1957 y se comienza la construcción y se termina en el año de 1972.
Bueno, no está terminada, como podemos ver, pero va muy avanzado esto. Entonces, cuando a mí me dicen que una iglesia, la gente piensa que hacer una iglesia es algo tan barato, no, Dios de mi vida, no sabemos lo que decimos, ¿no? ¿Para qué pide tanto dinero el padre Arturo? Ay, Dios de mi vida, ¿qué no ves los videos que te mando? Este lugar es una muestra de agradecimiento de este pueblo a María Santísima. Pero ¿quién es la Virgen de la Altagracia? Vamos a estudiar un poquito ese cuadro que ahorita ustedes van a ver de cerca. Este cuadro representa a María en Belén, recién aliviada de Jesús. Tiene a un niño en una cunita, como en un pesebrito chiquito, ahí a él. Y lo está viendo, tiene una mirada baja, una mirada de alegría. No está preocupada, no está triste, no está llorando, está alegre como una madre que acaba de dar a luz a un niño. Y atrás de ella tiene parado a alguien. ¿Quién será ese que está parado ahí atrás? San José, exacto, como vigilando, ¿no? Como el hombre que vigila, ¿qué pasa? Pero María Santísima tiene 12 estrellas. Una principal, que es la de Belén, con 8 picos. Algunos dicen que la de Belén tiene 6 picos, 8 picos, no se ponen de acuerdo, ¿no? Pero es la estrella de Belén. Y esas 12 estrellas representan a las 12 tribus de Israel. Ahí está Judá, Dan, Neftalí, Aser, etcétera, muchos más. Y también representa a los 12 apóstoles. Acuérdense que el 12 es un número muy importante en la Biblia, muy importante, ¿no? 12 apóstoles, 12 tribus, 12, etcétera. Entonces, a lo que yo voy es, esta Virgen tiene un significado muy importante y, como pueden ver, es mucha iglesia para un cuadrito tan pequeño, ¿no? Bueno, pues no siempre nosotros creemos que una Virgen, porque es muy guapa, porque está muy bella, porque está bien pintada, va a tener mucho prestigio. No siempre la fe del pueblo es muy distinta a lo que estamos acostumbrados. Así que hemos llegado a esta basílica, pudimos estar un pedacito de misa, y bueno, pues qué bueno que pudimos estar, y les invito a pasar a ver a la Virgen, darle gracias, pedirle y admirarla, y admirar esta basílica que pues le están echando muchas ganas para que se pueda terminar. Este es el corazón religioso o espiritual de la República Dominicana. ¿Mucha gente viene a República Dominicana? Claro, pero ¿a qué vienen? A la playa, a Punta Cana, y no vienen aquí ni a Santo Domingo, ni a... Todo es pura tomadera, pura bailadera, pura dormidera y pura comedera. Nosotros tratamos de que también estemos en un lugar, espiritualmente hablando, de devoción. Subiendo ya, vamos a subir, nos faltan unos escalones para llegar a saludar a la Virgen María, Nuestra Señora de la Altagracia. Ayúdanos, Madre Nuestra, que venimos a visitarte. No nos desampares, Señora. No te olvides de nosotros, que te amamos y te queremos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gracias, Señora, por todo. Encomendamos nuestras vidas, nuestros pensamientos y nuestras esperanzas. Amén.
aquí tenemos la vela, todas las velas que la gente trae, este incinerador donde se prenden las velas a la Virgen, obviamente adentro no, porque pues aquello estaría muy contaminado de humo, ¿no? Pero la fe de las personas aquí se manifiesta, de muchos dominicanos que vienen con mucha fe y amor a visitar a la Virgen, a pedirle un favor, agradecerle, encargarle algo, hablar con ella, saludarla. Muchas gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros. Este fue el video de Nuestra Señora de la Altagracia desde el pueblo de Higüey, un pueblo hermoso y maravilloso, lleno de mucha fe. Que Dios me los bendiga mucho. Fue un gusto haber estado con ustedes. Nos vemos hasta la próxima. Gracias. Bienvenidos, queridos hermanos, a esta lección número 61. Muchas gracias a quienes han visto las lecciones desde el principio y hasta esta lección número 61. Les doy las gracias, los felicito por estar atentos a estas lecciones y les invito a que los que no las han visto en orden, las vean en orden. Y si ya vieron algunas, no lo hagan, hay que ir por orden, desde la número 1 hasta que lleguen a esta 61. Les recuerdo que para nuestras lecciones bíblicas es muy importante, incluso necesario, tener nuestra Biblia, de preferencia nuestra Biblia latinoamericana, que es la que estoy tomando yo como base. Claro que hay otras Biblias, como la de Jerusalén, la del Peregrino, la Biblia en América, la Biblia de América. Todas esas Biblias son católicas y son válidas, pero yo tengo que tomar como base una Biblia. Entonces estoy tomando la edición llamada latinoamericana. También les invito a conseguir el libro del curso bíblico popular del padre Agustín Petrocelli, que es el autor, Editorial Progreso. Lo pueden conseguir en alguna librería católica donde ustedes vivan, en alguna ciudad. Hay muchas ciudades donde hay librería San Pablo, librería Bonaprensa o algunas otras librerías como la de Clavería, donde van a encontrar este libro, que es el tomo número 1. Después vamos a comprar el 2 y el 3. Bueno, vamos a dar inicio con nuestra lección bíblica. Hoy vamos a llegar a un momento muy importante y muy especial. A ver, Padre, cuando yo me voy a acercar a la Biblia, ¿cómo me debo de acercar a ella? La voy a empezar a leer, voy a leer un pedacito, voy a leer esto, voy a hacer una lectura meditada en mi grupo de oración donde yo voy aquí en la parroquia, o simplemente tengo un deseo muy grande de leer la Biblia. Primero que nada, yo les invito a que se esperen poquito a que la leamos juntos. Terminando las lecciones bíblicas, vendrá la lectura y el estudio llamado curso bíblico, que ya tengo por ahí algunos
cursos bíblicos de algunos libros. No he subido más porque estoy dándole a las lecciones bíblicas. Ya llegaremos luego a los cursos bíblicos. Bueno, antes que nada, tiene que haber una actitud muy espiritual de acercarse a la Biblia. Recordemos que acercarnos a la Biblia, en la lección pasada hablábamos, no es acercarnos a un libro de historia, a un libro de geografía, a un libro de cultura general. No, estamos hablando de un libro sagrado. Por lo tanto, tenemos que darle su debido lugar a este libro sagrado, entendiendo a lo que me voy a acercar. Dice lo siguiente, dice el padre Agustín, recógete con los ojos cerrados por algunos momentos. ¿Por qué con los ojos cerrados? Porque esto calma nuestra mente, calma nuestras ganas de hacer las cosas, toda ese estrés, esa aceleración que traemos, esa desesperación que traemos a veces por la vida donde andamos. Recógete cerrando los ojos, dice. Recuerda que Dios va a hablarte personalmente. No se necesita para ellos ninguna oración prefabricada, o sea, no vamos a sacar una oración para decirla todos juntos. A veces en estos momentos es muy importante la oración espontánea que nace de tu corazón hacia Dios. Basta que le demos nuestra mente al Señor y hagamos una oración, cualquiera, la que nos inspire en nuestro corazón, nuestra mente. Por ejemplo, la de Samuel. ¿Se acuerdan de Samuel cuando está con su maestro Leví, que le habla a Dios tres veces y le dice, habla Señor, que tu siervo te escucha? ¡Qué preciosa frase! Háblame, Señor, en tu Biblia, que tu siervo te escucha. ¡Qué preciosa parte! Sin embargo, dice, hay oraciones y fórmulas muy hermosas. Por ejemplo, Señor, creo que en las Sagradas Escrituras que voy a leer contiene tu palabra. Haz que la escuche con todo respeto y amor. Ilumina mi mente para que por medio de ella yo conozca tu santa voluntad y mueve mi corazón para que yo cumpla con fidelidad lo que tú quieres de mí. Amén. Qué preciosa oración. Ojalá que la puedan hacer cuando vayan a leer su escritura. Bueno, dice, sigue orando y pidiendo al Espíritu Santo que te ayude a entender y aceptar la palabra de Dios. Así es. ¿Por qué les digo? Miren, es bien importante que cuando usted inicie por primera vez a leer la Sagrada Escritura, yo les he dicho en lecciones anteriores que ante la Sagrada Escritura se tiene que hacer tres cosas: leerla, meditarla y vivirla. Esas tres cosas: leerla, meditarla y vivirla. Leerla es lo más fácil, ¿no? Agarrar la Biblia, empezar a leerla, pues es algo muy sencillo. Pero eso, hay mucha gente que nomás la lee, pero no permite que la Biblia lo interpele, o sea, que la Biblia le haga ver que lo que está haciendo no está bien o que está bien lo que está haciendo. Entonces, yo tengo que leerla y luego meditarla, es decir, me detengo, me espero, analizo lo que Dios me ha dicho y luego continúo leyendo. Leo y medito. Y después lo vivo, o sea, lo que el Señor me dice en su palabra lo llevo a mi vida ordinaria de todos los días. De lo contrario, no estamos tomando una postura sincera ante la palabra de Dios. Nos vamos a quedar a medias. Pero bueno, ya es ventaja que la leamos. Y les platico que una de las formas de oración que existen en el mundo es la lectura de la Biblia. Todos ustedes cuando leen la Biblia saben que están haciendo oración. Fíjense nomás qué preciosa manera de ver la Biblia. Leerla ya es orar. Leerla ya es estar en la presencia de Dios. Claro, hay que recogerse, o sea, no podemos estar leyendo la Biblia con música depravada o loca, desenfrenada. Tampoco podemos leer la Biblia en lugares inadecuados o donde hay mucha distracción. ¿Por qué? Porque nos vamos a distraer y no vamos ni a disfrutar ni vamos a permitir que la palabra de Dios interpele mi vida, mi ser, lo que hago, lo que soy, lo que digo. Entonces, tengo que propiciar todo un ambiente hermoso, de preferencia de silencio, o hacerlo en un grupo en mi parroquia o en un grupo en mi casa. No está prohibido que leamos la Biblia en grupo. De hecho, eso sirve porque hay una riqueza muy bonita, muy grande entre compañeros para leer la Sagrada Escritura. Pero sí se recomienda que por lo menos ustedes tengan la asesoría de un sacerdote, o si no, de un sacerdote, de un laico preparado, capacitado,
que haya estudiado la Biblia de manera más profesional, de manera más, de una manera más académica, no solamente personas que tienen buena voluntad, porque a veces ustedes lo han de saber mejor que yo. Hay personas que son fanáticas y que pueden exagerar la iluminación de la Biblia y pueden fanatizar a otros y enfermarlos. Mucho cuidado con eso, porque también se da. Bueno, dice, sigue orando, pidiendo al Espíritu Santo que te ayude a entender y aceptar la palabra de Dios. Espíritu Santo, otra oración, dice. Vamos a ponerla aquí también para que la tenga. Espíritu Santo, barre con tu luz mi cabeza y mi corazón, para que la palabra de Dios pueda entrar y quedarse siempre en mí. Amén. Muy bien, vamos a ver, esto es como antes de leer la palabra de Dios, ¿no? Ya tengo mi Biblia, ya la tengo aquí en mis manos, ya hice mi oración, ya estoy llevando un curso de Biblia en mi parroquia. Entonces, hoy vamos a leer el libro del profeta Daniel, ya lo encontré, ya lo tengo separado, ahora ya hicimos oración, brevemente, ¿eh? Esto no debe de llevar mucho tiempo, porque si no esto se vuelve muy, muy cansado. No hay que dejar más de 5 minutos para la oración, cuando mucho. Es suficiente eso. Ahora, padre, yo no tengo con quién leer la palabra de Dios. Bueno, yo le recomiendo que veamos las lecciones bíblicas y terminando las lecciones bíblicas veamos el curso bíblico. Y va a ser más fácil estudiar juntos que usted solo o que yo solo. Durante la lectura. A ver, estamos viendo las disposiciones antes y durante la lectura de la Sagrada Escritura. Ya vimos antes de la lectura. Tomar distancia, resguardarme, serenarme, calmarme, hacer una oración, pedir al Espíritu Santo que me ilumine. Ahora voy a empezar a leer la lectura. Vamos a ver lo que nos dice el Padre Agustín, que son recomendaciones muy buenas. Dice, no debes leer las Sagradas Escrituras de corrido. Bravo, así es. Este es el error número 1 de los hermanos separados. Leer la Biblia de corrido. No debes leer la Biblia de corrido, sino leer despacio, procurando entender lo que Dios quiere decirte, meditando lo que lees. Si no entiendes a la primera lectura, vuelve a leer el párrafo. Es obvio que no vamos a entender algunos párrafos a la primera ni a la segunda. Quizá alguno tendremos que leerlo 3 veces o 4 veces. Así que hay que leer con calma. Hay que respetar las comas, los puntos y seguido, las comillas, los signos de interrogación, de admiración. Porque ya no, yo tengo pocos lectores que leen bien. No leemos bien y si no leemos bien, pues no entendemos bien. Entonces, sí es bien importante que leamos despacio, no de corrido. Y si no entendemos, nos regresemos y volvamos a leer. Fíjense también en las notas de explicación que toda la Biblia católica lleva acerca de los puntos difíciles. Esto es bien importante. Bastantes personas me han dicho eso. Miren, vamos a abrir una parte de la Biblia, cualquier página de la Biblia. A mí me gusta la Biblia latinoamericana porque la Biblia latinoamericana tiene algo muy, muy interesante, a los pies de página, así se le llama. Pies de página es lo que nos dice el Padre Agustín, dice, hay puntos que son muy difíciles, fíjense. Ustedes ven su Biblia latinoamericana, por ejemplo, aquí va la cita, aquí va la Biblia, y aquí hay una línea, miren, ya la vieron, yo creo que ustedes abran su Biblia en la hoja que gusten y van a ver una línea, tanto de este lado como de este lado. La línea varía, una está más abajo, otra está más arriba. Y aquí van a ver ustedes unas letritas más chiquitas. Aquí están más grandes, aquí están muy chiquitas. ¿Qué es esto, Padre, que está aquí? Bueno, ¿esto es palabra de Dios? No, no es palabra de Dios. La palabra de Dios es de aquí para arriba. Esto que está aquí son pies de página que se llaman pies explicativos o la explicación de algunos versículos difíciles. Por ejemplo, estamos en el capítulo 19 del Evangelio de San Juan, capítulo 1, y luego aquí dice 19:11. O sea, te explica el versículo número 9, el número 19 y el versículo 11, ¿no? Ahí están viendo capítulo 19 y aquí nomás 19:11. O sea, no te va a ir explicando todo. Hay cosas que no necesitan explicación. También
no creo que usted esté tan tapada, pues, o tan tapado de la cabeza. Hay gente que hasta por todo pregunta, ¿no? Oiga, lea con calma, analice con calma lo que ahí se está diciendo, vuélvalo a leer y vuélvalo a leer y lo va a comprender. También no puede estar el sacerdote cada vez que usted tenga dudas, porque yo tengo por ahí una comadre que me hace unas preguntas tan obvias, tan fáciles, que ya las dije 3 veces en las lecciones bíblicas y otra vez preguntando. Bueno, a veces eso causa también cansancio en un sacerdote o en cualquier persona, porque hay gente que no quiere batallar nada, quiere que todo le enseñen, que todo le digan, que le repitan y repitan. No, eso no está correcto. También usted debe de esforzarse, aunque sea una persona mayor, está mayor de su cuerpo, pero la mente la tiene bien. Entonces, utilice su mente y esfuércese. Entonces, al final, 19:11, fíjense, vamos a leer ahí del versículo 11, dice: no hay que buscar aquí argumentos para decidir en qué medida los pobres políticos gozan o no de una autoridad divina, los reyes del derecho divino, a menos que tengan el demonio. El Evangelio solo afirma que la muerte de Jesús formaba parte del plan de Dios. Como un procurador romano nombrado, gracias a una serie de circunstancias, prisionero de numerosas riundades, extraño a la revelación bíblica, podría enviar a la cruz al Salvador si todo no hubiese sido dispuesto de antemano por Dios? Bueno, es una explicación muy buena de lo que está sucediendo en el Evangelio. Así que cuando ustedes tengan dudas de lo que están leyendo arriba, pueden buscar en los pies de página abajo, en este pedacito, y posiblemente les va a quedar mucho más claro que es la sola lectura. Muy bien, entonces la Biblia tiene los que hicieron los que tradujeron la Biblia y los comentaristas de la Biblia, mis respetos. Tiene unos comentarios fabulosos, fabulosos. Dice, vamos a ver la siguiente. Dice, una lectura repasada, tranquila y en un ambiente de silencio son las condiciones básicas para que la palabra de Dios deje fruto. Así es. Fíjense, lectura reposada, o sea, calma, reposada, revisada 2 o 3 veces, tranquila, sin silencio, sin ruido, sin gritos, sin prisas, y un ambiente de silencio son las condiciones básicas para que la palabra de Dios surta efecto. A mí me ha tocado ir a lugares donde una señora se levanta, sale al baño, otra también, 2 están platicando, 3 se salen, una se está durmiendo. No, eso, pues entonces no va a haber fruto. Por eso la gente se aburre, porque van, pero van con unas ganas que de veras que se les nota que lo que menos tienen son ganas. Entonces, de verdad que debe de haber una lectura reposada, tranquila y un ambiente de silencio. Esto quizá no resulta fácil debido al ajetreo diario que nos toca vivir, pero está en ordenar las horas del día. Cuando una persona es ordenada, saca tiempo para todo. Así es. Yo me fijo cómo la gente saca tiempo para comer, para comprar, para pasear, para chismear, para hacer ejercicio, pero para rezar no. No, no tengo tiempo. No, no puedo. No, no alcanzo. Es que el día no me rinde. Mentirosos, mentirosos. De otra manera, es importante que sepas que para comprender bien y con provecho espiritual la palabra de Dios, debes de meditarla en un lugar y tiempo que te dé posibilidades de silencio y de paz. Debes de sacar tiempo para eso. Yo les recomiendo que los fines de semana que algunos de ustedes salen a descansar al campo, a un pueblo o en su misma parroquia hay un curso, vayan con mucha disponibilidad de silencio y esto les ayudará muchísimo. Vamos a ver otra situación que debe de darse mientras se está leyendo la Biblia. Otro consejo útil durante la lectura es que no debes leer muchas páginas de la Biblia todas de un trago. Así es. No debe de acelerarse. Yo aquí tengo en las lecciones bíblicas muchas comadres aceleradas. El otro día una señora me dijo que en un día vio 50 lecciones. Imagínense. No, pues. ¿Qué se le quedó a la pobre mujer? Dice, mientras estaba barriendo, estaba viendo las lecciones bíblicas. No, comadre, así no. Yo le paso que el café católico quizá lo vea haciendo otras cosas a ratitos, pero las lecciones bíblicas implican que una persona se siente, se calme, las vea, las revise, tenga su Biblia, tenga su cuaderno, tenga su pluma y disfrute
el acercarse a la palabra de Dios. Si ustedes son de esas señoras o señores acelerados, desesperados, que hasta causan en las demás personas cierta zozobra, cierto estrés, pues no sean así. Y si alguna lección bíblica la vieron corriendo, regrésense, por favor, y vuélvanla a ver, porque no va a haber fruto en ustedes. Hay personas que nomás ven por ver, nomás están ahí viendo ahí. Ya se acabó, ya. ¿Qué te acuerdas? Nada. ¿Y de qué habló el padre? No sé, pero habla muy bonito. Pero pues habla bonito, pero si usted no entiende, pues ¿de qué sirve que hable bonito el padre? Tiene que usted tener la capacidad de entender y comprender lo que está diciendo el padre para que usted sea. Entonces, no sea acelerada, no sea, dice, no debes de leer muchas lecturas, muchas páginas en un solo día, ¿no? Con calma. ¿Cuál prisa lleva? ¿Que ya se va a morir usted mañana? ¿O qué le pasa? ¿Por qué? Tranquilo. La Biblia es para reflexionarla durante toda tu vida. Dice, acostúmbrase a leer un párrafo, no más que el libro que está determinado por un pequeño título, y concede bastante tiempo a la reflexión y a la comprensión de ese pequeño texto bíblico. Así es. Es decir, no se trata de leer 25 páginas, hay que leer media página, detenerse y meditarlo. Así como cuando ustedes se comen unos tacos, primero se comen uno y lo disfrutan, lo saborean y después se comen el siguiente. No que, dame más. No, pues, ¿qué es eso? Pues se va a atragantar la persona, casi va a andar vomitando. Y de hecho hay personas que vomitan mucho coraje. Y luego, que yo no sé nada, que no me enseñan, que no me expliquen. Ah. Dice, acostúmbrate a leer un párrafo, no más, que el libro está determinado por un pequeño título. Y concede, es mejor una lectura de un poco cada día que leer 3 páginas de corrido una vez a la semana. Es mejor todos los días un poco. Todos los días o un poco. Aquí vamos a tener el curso bíblico cada los lunes y jueves, como ahorita lo estamos haciendo, estas lecciones bíblicas que salen lunes y jueves, no salen todas juntas porque les digo que tengo unas desesperadísimas. Casi me insultan en el YouTube, en el WhatsApp, porque no encuentro la que sigue. ¿Cuándo va a subir la que sigue? Ya las vi todas, quiero otra. ¿Cuándo vas? Ay, Dios mío. Y les pregunto algo de alguna lección y no sé, no me acuerdo, ya se me olvidó. Dios mío. Entonces, nomás son mironas, pero no las asimilan, nomás las ven por verlas y ya. Comprensión del texto. Para comprender bien el texto, es útil algún método de reflexión y estudio. Así es. Si usted lo que quiere no solamente es meditar, sino estudiar el texto, tiene que haber algún maestro en su parroquia. Yo le recomiendo que si hay un curso bíblico en su parroquia, acudan. De lo contrario, aquí en YouTube lo vamos a tener. Ya tenemos una parte, pero me falta mucho. Les recuerdo que el padre Arturo no solamente graba videos, tengo una parroquia a la que le tengo que dedicar la mayoría de mi tiempo y por eso pues no puedo estar aquí en YouTube día y noche como algunos piensan que estoy. Dice, si ya estás acostumbrado a leer y meditar la Biblia, seguramente ya tienes un método personal. Hay muchos métodos de meditación bíblica que luego cada uno adopta a su personalidad. Así es. De todas maneras, te propongo algunos pasos que son comunes a toda la meditación de la Biblia. Muy bien. Pues vamos a cortar aquí la lección bíblica número 61 y nos vemos muy pronto donde vamos a hablar de un método de lectura de la Sagrada Escritura. Que el Señor Todopoderoso nos bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos vemos muy pronto. Vean las lecciones en orden, por favor. Que tengan una excelente noche, tarde o día a la hora que vean estas lecciones. Saludos hasta sus hogares. Muchísimas gracias.
Bienvenidos, queridos hermanos, a esta lección número 62. Hemos llegado a esta lección, vamos avanzando muy bien, a ver si llegamos por lo menos a unas 300 lecciones bíblicas, ojalá que así sea. Que todos ustedes hayan visto las lecciones anteriores es muy importante. Háganme caso, aunque me oiga repetitivo, es bien importante que ustedes vean todas las lecciones anteriores, las vean a conciencia, con calma, con detenimiento. Les invito a que todos ustedes tengan su Biblia. Yo les recomiendo la Biblia latinoamericana porque es la que estoy usando como base. Pueden tener la de Jerusalén, la de América, la del Peregrino, la Biblia de los jóvenes. No importa la Biblia, siempre y cuando sea católica, pero para estas lecciones bíblicas yo sí les pido la latinoamericana. Bueno, también les quiero pedir su pluma y si les es posible comprar el libro, el tomo número 1 del padre Agustín Petrocelli, que es el curso bíblico popular número 1. Vamos, también vayan comprando ya el 2 y el 3, porque ya casi acabamos el tomo 1, de Editorial Progreso. Lo pueden comprar en alguna librería católica de su pueblo, de su ciudad, porque en los pueblitos no creo que haya alguna librería muy grande, pero en las ciudades hay librerías católicas muy grandes. O lo pueden comprar por Amazon, si ustedes tienen alguna abuelita que no sepa nada de Amazon, o por Mercado Libre, también ahí he visto que lo venden, lo pueden adquirir y es más fácil para ustedes acompañarme en estas lecciones bíblicas. También un cuaderno donde puedan ir haciendo todas sus anotaciones para que les quede más claro lo que estamos aprendiendo. Y lo más importante de las lecciones bíblicas es disponerse a estar aquí en las lecciones bíblicas, disfrutarlas todas de una por una y con calma. No llevamos prisa, no nos estamos muriendo todavía, así que ¿cuál prisa lleva? También quiero invitarles a que vean, esta lección es continuación de la lección 61, casi podría ser una sola lección porque va una de la mano, a veces las lecciones van cambiando de tema, pero en este caso son dos muy parecidas. Así que hoy vamos a ver los pasos que hay que seguir para una meditación de la Biblia. Es decir, yo les decía en la lección anterior, cuando yo me dispongo a leer la Biblia, la primera disposición que tengo que tener son ganas de leerla. La segunda disposición es preparar un lugar en silencio, apartado de ruidos, de gente por ahí que está haciendo mucho ruido, que distrae. Quitar todo tipo de distracción, reunirme quizá con personas que, como yo, queremos estudiar la Biblia, hacernos acompañar, si se puede, en nuestra parroquia de algún sacerdote o de alguna persona que tenga alguna preparación un poco académica de la Biblia, es mejor. Y si no hay esto, bueno, con que existan ustedes, lo más importante, antes de leer la Biblia, ya habíamos dicho, hay que hacer una breve oración, breve, hay que preparar el corazón, hay que preparar la mente y hay que disponerse para comenzar a leer un pedazo pequeño. O sea, no vamos a leer la Biblia de corrido, porque la Biblia no es una novela, ni es un libro de geografía, ni es un libro de historia. Es la palabra de Dios viva. Decía yo, y les digo, es como escuchar a Dios. Habla, Señor, que tu siervo te escucha, decía el profeta Samuel a su maestro. Muy bien, ahora, vamos a ver los pasos que vamos a seguir. Vamos a poner el número uno. El número uno de los pasos para una lectura meditada de la Biblia, que esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque si yo solamente leo y ya la guardo y ya, no va a servir de mucho. Ya les dije yo que la Biblia se hizo para tres cosas: para leerla, para meditarla y para vivirla. Si solamente la leemos, nos vamos a quedar muy, muy en el comienzo. Tenemos que leerla, meditarla y vivirla. Cuando logremos hacer esos tres pasos en nuestra vida después de la lectura de la Biblia, entonces podremos ser personas mucho más felices, mucho más alegres y sobre todo mucho más confiados en Dios. Vamos a ver el paso número uno, lectura de la Biblia. Lectura de la Biblia número uno. O sea, vamos a escoger alguna parte de la Biblia. Yo ya les he dicho que hay que comenzar por el Nuevo Testamento, de preferencia por el libro de los Hechos de los Apóstoles. De preferencia. No hay que empezar porque ustedes ven la Biblia y uno de los errores principales es tomar la Biblia y comenzar
pues inmediatamente en el libro del Génesis, ¿no? Bueno, aquí está el Génesis, pues comienzo por el Génesis. No, no, porque aunque la Biblia está escrita, miren, para que ustedes me entiendan, en un orden cronológico. ¿Qué quiere decir eso? En un orden histórico. Primero el Génesis, porque ahí se narran los primeros años de la existencia o la primera parte de la existencia del hombre, Adán y Eva, y luego viene ahí los hijos de Adán y Eva, y luego vienen los patriarcas, viene Abraham, viene Isaac, viene Jacob, viene Moisés, viene Melquisedec, Aarón, todos ellos, ¿no? O sea, la Biblia tiene un orden cronológico, o sea, de tiempo. Pero nosotros no vamos a acercarnos a leer la Biblia en ese orden cronológico, sino que vamos a leer la Biblia de manera diferenciada, no comenzando con el inicio, porque no es pedagógico para lo que nosotros queremos. Nosotros, como católicos que somos, no estamos buscando en la Biblia datos históricos, estamos buscando datos para salvarnos, datos para ser felices, para enriquecer nuestra existencia, para ser personas de bien, para ser felices sobre todo. Así que el orden de la Biblia es muy, muy diferente. No se vayan a perder las siguientes lecciones y vamos a hablar de por dónde comenzar, cómo comenzar. Pero esta clave, esta lección es fundamental. Lo primero que tenemos que hacer de la Biblia es una lectura directa. A ver, yo tengo que tener mi Biblia. No voy a estar que otra persona me lea, porque miren, a veces hay personas que no leemos bien. Hay personas que no abren la boca. Parece que tienen la palabra, lectura de la palabra de Dios según Eclesiastés. No cargues con un fardo muy pesado, no te hagas amigo de uno más fuerte y más rico que tú. Juntarás un cántico de arcilla y una palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Han ido a alguna misa ustedes así? Que no le entienden, pero absolutamente nada al que está leyendo la palabra de Dios. Yo sí. Y me da vergüenza a veces regañar a una persona así, pero en privado sí le digo, oye, cuando leas la lectura, hay que abrir la boca, que se te entienda lo que estás diciendo o leyendo, porque no estás leyendo una revista, estás leyendo la palabra de Dios. Espero que no se enojen algunos que arremedé, pero pues así es, fíjense. Vamos a escuchar ahora uno que más o menos lea bien. Vamos al libro del profeta Jeremías, capítulo 15. Dice, y me dijo Yahvé, aunque Moisés y Samuel vinieran en persona a rogar por este pueblo, mi corazón no se compadecería de él. Échenlos de mi presencia, que se vayan lejos. Y si te preguntan dónde, diles, así habla Yahvé, quien está condenando a la peste, quien a la espada, quien al hombre, quien al cautiverio, palabra de Dios, te alabamos, Señor. Qué diferente cuando nosotros le ponemos comas, puntos, punto y seguido, tres puntos, asteriscos, signos de interrogación, signos de admiración, dos comillas, ¿verdad que es muy diferente? Yo les invito, hermanos, ustedes que son lectores en su parroquia, preparen las lecturas, véanse en el espejo cómo ve, cómo leen y abran la boca. No tengan miedo de expresar con alegría lo que están leyendo, porque vamos a recordar a mi comadre, la que lee cada 8 días ahí en la iglesia, o a mi compadre. Vamos a leer por ahí, dice. Vamos a escuchar a una persona. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. De Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por voluntad de Dios y del hermano Timoteo. A los santos creyentes que viven en Colosas, verdaderos hermanos míos en Cristo, reciban gracia y paz de Dios nuestro Padre. En todo momento oramos por ustedes y damos gracias a Dios, Padre de Cristo Jesús, nuestro Señor, por lo que hemos sabido que su fe en Cristo Jesús y de caridad para con todos los santos, pues están esperando la herencia que les está reservada en el cielo y que conocieron por la palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Qué entendieron? Nada. ¿Verdad que nada? No. ¿Por qué? Porque la persona que lee no le da el volumen necesario, los asteriscos,
los signos de admiración, el punto y seguido, la coma. Eso disminuye la capacidad de una persona de entender la palabra de Dios. Así que mucho cuidado, hermanos. Por eso yo les invito que ustedes, cuando vayan a un curso bíblico, a un círculo bíblico, lleven su Biblia y la tengan y estén viendo lo que se está leyendo, porque a lo mejor la que le toca leer no sabe o no ve, o no, o nadie le enseñó a leer. A veces no lo hacen adrede. Yo sé que hay gente que pues a veces le da vergüenza o no sabe o no tuvo un buen maestro o le da vergüenza. A mí no me da vergüenza, pero sí hay gente que le da. Entonces hay que tener nuestra Biblia para que, aunque una persona lea la lectura, yo en mi Biblia esté leyendo y sepa exactamente lo que Dios me está diciendo este día. Muy bien, lo más importante de la lectura meditada de la Biblia es, primero, la lectura como tal. Dice, lee primero una o dos veces pausadamente el texto que quieres meditar, de principio a fin. Así es, no le vamos a cortar los versículos, porque ustedes no son protestantes, ustedes son católicos. Entonces, el católico no corta, no brinca versículos, no saca un versículo y mete otro. No es así. El católico lee desde el versículo 1 hasta el versículo 16 u 8, cuando termina la narración de ese acontecimiento. Hay que saber que la división de versículos y capítulos lo hizo la Iglesia Católica para dividir bloques, pero no para dividir narraciones. Nosotros tenemos que descubrir en la Biblia toda una narración de un acontecimiento. Y hay que leer todo ese milagro de Jesús completito o todo ese discurso del profeta Samuel que viene en el Antiguo Testamento, sin brincarnos ningún versículo, sin quitar ningún versículo, ni andar brincando para un lado y para otro, porque eso no es propio de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica le gusta leer la Biblia en bloques completos de narraciones específicas de un milagro, de un discurso, de un acontecimiento completo. Si ya leí una vez, pero no entendí, vuelvo a leer una, dos o tres o cuatro veces. Pausadamente, que no quiere decir lentamente, porque algunos leen así, muy lentamente. Palabra de Nehemías, hijo de Acalía, el año 20 del reinado de Artajerjes. En el mes de Kislew estaba yo en la fortaleza de Susa. Uno de mis hermanos, Janiniaca. Eso cansa. Eso no es pausadamente. Eso es lentamente. Y eso cansa, enfada y harta. Pausadamente es como me diga la gramática que está en la Sagrada Escritura. Muy bien, ¿correcto? Van a decir, ay, el padre que criticó en esa. Bueno, no soy criticón, solo estoy diciendo la verdad. Síntesis. Primero, ya vimos la lectura. Ahora vamos al número 2, la síntesis que vamos a hacer. Sintetiza en tu mente los pasos e ideas principales más importantes del texto leído. De preferencia, escríbelo. Aparte de tu Biblia, hay que llevar una hoja donde tú anotes el versículo. Vas, por ejemplo, vas a decir, voy a leer el Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículos del 12 al 15. Muy bien, anoto mi cita aquí, la anoto y luego pongo aquí en mi hoja, pongo ideas principales. Ideas principales. Y empiezo 1, 2, 3, 4. Saco las ideas principales del texto, lo que yo alcancé a escuchar, lo que yo alcancé a entender y las anoto. Si soy muy listo, pues no las anoto, nomás las dejo en mi mente. Dice, sintetiza en tu mente o en un cuaderno los pasos e ideas principales más importantes del texto leído. Para esto es muy útil subrayar con un lápiz la frase que te parece más significativa y que te haya impactado. Padre, ¿puedo yo subrayar la Biblia? Bueno, con un lápiz, de manera muy, muy sencilla, sin exagerar, sin faltarle respeto a la palabra de Dios, se puede hacer. Con un lápiz, las frases que te parecen más significativas. Si a ti no te gusta subrayar la Biblia, por eso en un cuaderno, pues anota la idea principal 1, la idea principal 2, 3, 4, las ideas que tú tengas. Yo les recomiendo que no sean más de 3 ideas, porque si no, a veces son más largas las ideas que el texto mismo, y eso ya no es justo. Muy bien, dice, anota en un lápiz las frases que te parecen más significativas y que te hayan impactado.
Algunas frases que son motivo de oración y de bastante reflexión, es bueno memorizarlas. Así es, hay que memorizar algunas. Bueno, ya hicimos el paso número 2, que es la síntesis del texto que ya leímos. Número 3, enseñanza. Este es el paso número 3. Paso número 1, lectura. Paso número 2, síntesis. Paso número 3, enseñanza. Dice, teniendo presentes la síntesis que hiciste y las frases que has subrayado, respóndete a preguntas como estas. Ahí les va a ver. Ya tienen sus ideas aquí. Idea 1, idea 2, idea 3. Ahora me voy a preguntar yo, de mis ideas que yo anoté, voy a decir, ¿cuál enseñanza quiere dar el Señor al hombre con esto que he leído? O sea, ¿qué enseñanza está dando Dios a los hombres, a la humanidad, a mi pueblo, aquí donde yo vivo? ¿Qué enseñanza nos está dando Dios? Número 2. ¿Qué dice Dios a la sociedad de hoy con estas palabras? O sea, a lo que yo veo, a los problemas del mundo, ¿qué nos está diciendo Dios con estas palabras que yo leí hoy? Y número 3, ¿cómo responde a esta enseñanza la realidad que me rodea y el mundo? O sea, la tercera es como, a ver, yo ya vi lo que Dios le dice a los hombres, lo que Dios le dice a la sociedad, pero ahora, Dios, ¿qué me está diciendo a mí, a mi realidad, a mi familia, a donde yo trabajo, donde yo laboro? ¿Qué me está diciendo Dios a mí en su palabra, a lo que yo estoy haciendo en mi vida? Entonces, esta es la número 3, que es la enseñanza. Y esas preguntas hay que responderlas, si se puede, de preferencia escrita. Así les van a quedar más claras las ideas que solamente en la mente. Número 4. Aplicación personal. Muy bien, esto para mí es el corazón de la meditación bíblica. Aplicación personal. Dice, pregúntate. Ahora, ya yo respondí qué le dice a la sociedad, al pueblo. Aquí en el pueblo son muy borrachos, son muy viciosos, son muy metiches, son muy chismosos. Ahora, vamos a la aplicación personal. En pocas palabras voy a ver qué me está diciendo a mí la palabra de Dios. Dice, pregúntate, ¿qué mensaje me da a mí el Señor con estas palabras? ¿Qué me quiere decir con esto el Señor hoy en esta situación personal, familiar, espiritual en que me encuentro? ¿Qué me está diciendo el Señor a mí? Mis problemas, mi familia, mi vida, lo que a mí me aqueja. Esto no hay que decirlo, esto obviamente es personal, esto no tienes que decirle ahí al grupo. A ver, miren a mí, fíjense que yo ahorita tengo un problema con una hija, con un hijo que anda mal, que... No, 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 eso se queda en tu interior. Dios te está respondiendo a ti. Mucha gente a veces quiere un consejo de un sacerdote, pero no quieren leer la palabra de Dios. Aquí están las respuestas, señora. El consejo más maravilloso que le puede dar Dios es en su misma palabra. Lea la palabra de Dios y la misma palabra a usted le va a dar el mejor consejo de su vida. Así que yo les invito a que hagamos un esfuerzo de leer la palabra de Dios, meditarla como lo estamos haciendo. Dice, las respuestas a estas preguntas encontradas en diálogo con Dios será el fruto más preciso que sacarás de la lectura bíblica. Así es. Lo más importante de la meditación de la Biblia es este punto. ¿Qué me está diciendo a mí Dios en mi realidad familiar, en mis problemas, en mis broncas que traigo, en las dificultades en el trabajo? ¿Qué me está diciendo a mí Dios? Dios me está hablando a través de su palabra. Entonces, ¿qué me está diciendo a mí? Vamos a la siguiente. Paso número 5. El compromiso. Piensa delante del Señor cómo podrás cumplir lo que Él te enseña en lo que has leído. O sea, a ver, ya vi lo que Dios me... Ya leí 3 veces, saqué mis ideas principales, luego analicé los problemas del mundo, de la sociedad, luego me dije a mí mismo lo que Dios me está diciendo que corrija, que quite de cosas que estoy haciendo mal. Ahora, ¿qué voy a hacer yo? ¿A qué me comprometo? Algo sencillo, ¿no? No quiero que vayan a salir de allí diciendo, no, pues voy a donar todo, mis casas y todo a Dios. No, 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 no. A veces exageramos mucho y por eso no cumplimos los compromisos. Yo, por ejemplo, una persona que viene conmigo y me dice, vengo a prometer que no voy a tomar por el resto de mi vida y ayer se puso una borrachera loca, no, le digo, lárguese de aquí. Vamos a jurar primero por un mes, porque usted no va a poder dejar el alcohol de la noche a la mañana. No, esto va a ser imposible y al rato va a romper su promesa y usted es el que va a quedar mal, porque yo no estoy prometiendo. Entonces, sí es bien importante, hermanos, que hagamos una aplicación práctica, un compromiso personal pequeño, sencillo, no grande, no amplio, un compromiso pequeño para mi persona.
Me comprometo a no tomar una semana, me comprometo a no tomar un mes, me comprometo a no andar en el chisme, a no andar inventando, a no andarme metiendo en la vida ajena. Ya no me voy a meter en el matrimonio de mi hijo. Ya no voy a ofender a mi hermana porque va a la iglesia, etcétera. Compromisos muy pequeños, pero debe de haber un compromiso, porque si no hay compromiso, nomás nos volvemos en merolicos que estamos leyendo y leyendo y leyendo y leyendo y leemos y leemos y leemos, pero no vivimos nada de lo que leemos, nomás somos muy buenos para leer. Eso no sirve, tiene que haber un compromiso en la persona que lee y que se aplica lo que está leyendo. Y por último, el paso número 6, oración final. Así es, conversa con Dios y pídele la fuerza de ser fiel a lo que has prometido. Termina agradeciendo al Señor con una oración sencilla. Gracias, Señor, por estos momentos que me has permitido escuchar tu palabra en estos 15 minutos, media hora que estuve contigo. Te agradezco de todo corazón el haber entendido lo que me dices, lo que me estás dando, por dónde me estás guiando, por ejemplo. Pero ustedes pueden hacer su oración particular. De hecho, cuando lleguen a esta última etapa, van a estar tan tranquilos, tan felices, porque van a tener la palabra de Dios muy fresca en su corazón, en su alma, en su mente. Van a estar emocionados porque sacaron unas ideas principales, porque ya saben manejar su Biblia, que no van a ocupar que yo les dirija una oración. Usted solita lo va a hacer y va a terminar feliz de la vida. Así que, hermanos, esta lección bíblica para mí es una de las más bellas de todas, porque ya estamos aterrizando exactamente en lo que queremos. Yo quiero que todos ustedes lean la Biblia con calma, meditándola, sin prisas, con amor, con cariño y sobre todo para que saquen algo, para que sean felices en su vida. Ese es mi trabajo. Pero yo no puedo con ustedes leerla, no me doy abasto, pero ustedes lo pueden hacer. Me dio mucho gusto haber estado con ustedes en esta lección bíblica número 62. Recuerden que hay que verlas por orden. Váyanse a la número 1, a la número 2, 3, 4 y vénganse con calma, no llevan prisa. Anoten qué lección ya vieron para que no se vayan a atrasar ni se vayan a adelantar, porque luego no van a entender y van a estar preguntando cosas que ya se dijeron innumerables veces. Que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y que el Señor Todopoderoso nos bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan una excelente noche, día o tarde, a la hora que vean esta lección bíblica. Gracias a todos por compartir, por darle me gusta y por suscribirse a mi canal. Les recuerdo que este canal es gratuito, no cuesta nada suscribirse. Es totalmente gratuito para ustedes. Hasta la próxima. Muchas gracias. Bienvenidos, queridos hermanos, a estas lecciones bíblicas que me da muchísimo gusto compartir con ustedes estas reflexiones tan importantes para todo católico. Les invito a quedarse con nosotros en esta lección bíblica completa y les recuerdo que quien no haya visto las otras lecciones 62 anteriores, vaya, regrésese y véalas, porque de lo contrario no va a disfrutar la misma, no va a disfrutar el hecho de las lecciones y la Biblia completa. Así que váyanse a la número 1 y véanlas por orden, con calma, no llevan prisa. No se trata de alcanzarnos, se trata de disfrutar y comprender las lecciones bíblicas. Les recuerdo que el requisito número 1 para estar en las lecciones bíblicas, pues es la Biblia, tener nuestra Biblia, de preferencia la Biblia latinoamericana, que es la que estamos siguiendo, no porque sea la más buena, todas son importantes y valiosas, pero yo les recomiendo una Biblia de tradición o de traducción católica, porque la Iglesia Católica cuida, como ya vimos en otras lecciones,
que la traducción de la Biblia sea totalmente de los originales, sin brincarse nada, sin quitar nada, porque si ustedes tienen una Biblia protestante, bueno, pues los protestantes, con mucho respeto para ellos, son muy buenos para quitar versículos o acomodarlos o cambiar palabras o poner otras palabras para confundir, para hacer ver que ellos tienen la verdad, pero no. La Iglesia Católica no busca quedar bien ni hacer creer que lo que ella dice está bien, sino que busca transmitir la verdad en la Biblia. Por eso una Biblia católica, yo se la recomiendo, no son tan caras. Cualquier familia puede tener, de hecho tienen su Biblia llena de tierra y en su casa porque no la usan, pero bueno, llegó el momento de usarla. Bueno, la otro requisito, si pueden conseguirlo también, es este libro, el tomo número 1 del curso bíblico popular del padre Agustín Petroncelli, de Editorial Progreso. Si lo pueden conseguir, muy bueno. Si no lo pueden conseguir, bueno, pues sigan con nosotros. Padre, ¿dónde lo compro? Una librería católica, como es Buena Prensa, como es San Pablo, o alguna librería grande como Clavería u otras librerías católicas, en las ciudades donde ustedes viven. Padre, yo vivo fuera de México, ¿dónde lo puedo comprar? Por Amazon, por Mercado Libre, ahí lo pueden adquirir, este libro, que ahorita estaba agotado, no sé, como que hemos hecho mucha publicidad y pues se ha agotado. Qué bueno que lo han comprado, felicidades. Están invirtiendo en su preparación espiritual. Es el tomo número 1, ya casi empezamos el tomo 2 y el tomo 3, para que los compren de una vez porque se van a agotar. Muy bien. Hoy estamos en una y también su pluma y su cuaderno para sus anotaciones, también se los recomiendo mucho. Hoy estamos en una lección bíblica que me han preguntado muchísimas veces. Esta es la respuesta a muchísima gente que pregunta y pregunta y pregunta, y a veces pues yo por WhatsApp, de verdad se los digo, no me doy abasto para contestar tanto WhatsApp. Por eso, quien ve las lecciones bíblicas, las respuestas van a ir llegando despacito, despacito, pero van a ir llegando. No se aceleren, no sean tan desesperadas, por favor, van a ir llegando las respuestas. Estamos en la página 86, quien tenga su tomo número 1, hágame el favor de irse a la página 86. Dice, ¿en qué orden conviene leer la Biblia? Miren, nosotros vemos la Biblia con un orden cronológico. ¿Qué quiere decir esto? La Iglesia Católica, cuando ordenó la Biblia, así con mis pestañitas que tengo, todas estas cejitas que ven ustedes son los nombres de cada libro para no tardarme en buscarlo. Así cuando me dicen, a ver, vamos al libro del Eclesiástico. Ah, pues ya lo encontré, aquí está, y ya lo encuentro y aquí empieza el Eclesiástico. Que vamos al libro de Tobías. Muy bien, aquí está el libro de Tobías, ¿no? Se la recomiendo mucho, es algo pedagógico muy, que les va a ayudar a ustedes mucho a que su Biblia sea más fácil de manejar, de comprender. La Biblia, les decía, fue escrita por más de 800 años, la Biblia. No los 800 años se estuvieron escribiendo, sino en diferentes etapas, épocas, ya vimos este tema. Pero la Biblia no estaba ordenada como la tenemos nosotros. La Iglesia Católica la ordenó como la tenemos nosotros. Los protestantes ya nomás la agarraron, pero la Iglesia Católica fue la que ordenó la Sagrada Escritura. Y la Iglesia Católica le puso un orden cronológico, es decir, se fue desde los primeros acontecimientos hasta lo último. O sea, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Jueces, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí viene para acá, viene para acá, viene para acá, hasta los Evangelios, los Hechos de los Apóstoles, las cartas de San Pablo, las cartas. Todo tiene un orden cronológico, que eso no quiere decir que los libros se escribieron así. Hubo libros incluso que están al principio de la Biblia que no son tan antiguos como los que están en medio o etcétera, ¿no? Por ejemplo, las cartas de San Pablo, algunas de ellas se escribieron mucho antes que los evangelios y sin embargo no están al principio, porque la Iglesia en el orden de la Biblia no está buscando una pedagogía, sino una cronología, cronos, tiempo. Eso quiere decir que no debemos de leer la Biblia de principio a fin, porque no estamos leyendo un libro de literatura, ni un libro de historia, ni un libro de geografía. Estamos leyendo la palabra de Dios. Entonces, todo va cambiando. Así que, hermanos, les invito a poner atención y escuchar con atención todo esto. Dice, ¿en qué orden conviene leer la Biblia? Ya dijimos que la Biblia es como una pequeña biblioteca de 73 libros, muy diversos por sus temas, autores, ambiente y tiempo de composición. Así es. Quien ha visto las lecciones bíblicas bien, con calma, le recuerdo que no se atragante con las lecciones bíblicas. El otro día una señora me escribió que en un día vio 30 lecciones.
No, pues ¿cómo quedaría? No. Una lección por día con calma. Aíslense cuando vean la lección, tomen su Biblia, disfrútenla. No corran, no llevamos ninguna prisa. Y si alguna lección les quedó dudas, regresen y vuélvanla a ver, por favor, para que tengan muy claro lo que estamos viviendo. Bueno, bien dice el padre Agustín que la Biblia es una biblioteca de 73 libros. Así es. Ya habíamos dicho que la Biblia, aunque lo vemos como un solo libro, no es un solo libro, es una biblioteca de 73 libros, una enciclopedia, donde todos los libros son diferentes, no solo por el nombre, son diferentes por quién lo escribió, cuándo lo escribió, dónde lo escribió, a quién se lo dirigió y qué tema tratan. No va a hablar lo mismo el libro de los Reyes que el libro de los Jueces o que el libro de los Salmos. Son cosas muy diferentes, los estilos literarios, incluso el lenguaje. Es muy distinto un libro de otro. Por lo tanto, tenemos que tener muy en cuenta cuando leemos un libro, qué libro estamos leyendo, qué buscamos nosotros encontrar en la Sagrada Escritura. Muy bien, dice así. Por eso, para el que no tiene un buen conocimiento de la Biblia, que mucha gente no lo tiene porque no ha podido, no porque no quiera. Muchos de ustedes son personas muy preparadas en su rama. Son historiadores, geógrafos, biólogos, químicos, doctores, médicos, enfermeros. Son amas de casa, son personas muy preparadas, pero a veces en los conocimientos de la Biblia no. Porque no se puede, porque no hay tiempo, porque no alcanza el tiempo, porque el padre no quiere, porque yo soy muy floja, etc. Entonces mucha gente no tiene un buen conocimiento, dice. No es conveniente que la lea de principio a fin. No les recomiendo eso, no hagan eso. No vayan a leer la Biblia de principio a fin porque no, se van a quedar vacíos, no van a entender bien. No, por ahí no vamos a ir. Por eso el curso bíblico que estoy yo haciendo no tiene orden. Vamos con un orden pedagógico muy bonito. Terminando las lecciones bíblicas, los tres tomos, comenzamos con el curso bíblico. Pero primero las lecciones. Dice así. Dice, porque los primeros libros del Antiguo Testamento son los más difíciles. Así es. Los cinco primeros libros de la Biblia son los más difíciles de comprender. Una persona que empieza por ahí va a decir, no, pues aquí no le entiendo nada. O simplemente la señora empieza a leer el libro del, por ejemplo, de los números, que son puras reglas, y va a empezar muy contenta y va a terminar así. Y vuelve a leer, pero ya no supo ni qué leyó. ¿Por qué? Porque es pesada la lectura de los primeros cinco libros. Aparte es complicada, difícil. Así es, entonces no se recomienda de principio a fin, ni mucho menos comenzar por los primeros cinco libros de la Biblia. Entonces, ¿por qué los ponen allí, padre? Pónganlos al final. No, porque la iglesia está buscando el orden cronológico. Los primeros cinco libros de la Biblia hablan de los primeros padres de nosotros. Por eso están ahí, pero no para que usted los lea, sino por el orden cronológico que tiene la Biblia. Dice, los primeros libros del Antiguo Testamento son los más difíciles y el lector acabaría con desanimarse, no entender nada y desistir de la lectura, como muchos que han desistido de la lectura. Así es. Desistimos porque nos cansamos, nos enfadamos, no le entendemos nada, no hay quien nos explique, nos da sueño, no, tantos nombres, que hijo de sabe quién, que hijo de tal por cual, que fue allá, que vino, que hizo, que dijo, que ay, no entiendo nada. Mejor luego le sigo, ya guardamos la Biblia y ya, ahí nos vemos. Pues muy mal. Dice, ¿cuál puede ser entonces un orden para que la lectura resulte más agradable y provechosa? Muy buena pregunta. Esta es la pregunta que me hace mucha gente. Entonces, padre, si usted dice que no empiece por ahí, ¿por dónde empiezo para que me sirva esta lectura? Entre los varios métodos que se han propuesto, elegimos especialmente dos para que nos preparen más sencillos, para que nos parecen más sencillos y aceptables. Vamos a ver el orden propuesto por San Jerónimo y luego otros autores. Hay que recordar que San Jerónimo, no hemos hablado mucho de él, pero San Jerónimo era el secretario del Papa Dámaso que lo manda a la gruta de Belén. Fíjense, a ver si vamos a Belén pronto. Espero que me acompañen en el próximo viaje que ya mero sale. El aviso para que vayamos. San Jerónimo, que no era santo en ese tiempo, hasta que se muere ya lo hacen santo, lo mandó a la gruta de Belén con los rollos antiguos, porque no estaba la Biblia como la tenemos así. Ya les dije que primero fueron rollos, fueron hojas perdidas de papel muy, muy simple, en tinta muy, muy, muy simple también, muy pobre. Y San Jerónimo se va a ir a la gruta de Belén y ahí él va a traducir todo el Antiguo Testamento que estaba escrito en hebreo y en arameo al griego.
y el Nuevo Testamento, que estaba en griego, junto con el Antiguo, al latín. No, imagínense, si uno piensa que es fácil, pero en aquel tiempo no había traductor, no había computadoras, no había máquinas de escribir, no había imprenta. Todo era de manera manual, ni plumas había. Era un tinta ahí, escribiendo, revisando, escribiendo. Imagínense, 35 años se llevó San Jerónimo haciendo esa traducción para que nosotros los católicos la tuviéramos. Y claro, los hermanos separados llegaran y agarraran la Biblia así ya bien a gusto, ¿no? Como si ellos lo hubieran hecho. Qué pena, pero así fue. Entonces San Jerónimo hace un orden muy hermoso de la Vulgata. Ya vimos la Biblia, la versión de la Vulgata. Se llama Vulgata por vulgar en el sentido positivo. O sea, San Jerónimo tradujo estos libros con el griego más simple para que se pudiera comprender para la gente más sencilla. Por eso se llama la Vulgata. Dice, en la carta que el santo escribe a Lea para que le aconseje a su nieta la lectura de la Biblia, se dice lo siguiente. Primero que nada, dice, cerciórate de que cada día estudie algún pasaje de la Escritura. Deberá primero aprender el libro de los Salmos, que son fáciles para orar y reflexionar con Dios. Fíjense, San Jerónimo dice que primero debe de leerse los Salmos. Luego dice que debe de leerse porque son oraciones fáciles para comunicarse con Dios y reflexionar. O sea, San Jerónimo, vamos a poner aquí en el escrito que está, el orden de San Jerónimo, primero dice los Salmos. Luego dice, luego puede buscar una regla de vida en los Proverbios. Los Proverbios, que a todos ustedes les encanta, el libro de los Proverbios, porque es la sabiduría judía que vivió Jesús, obviamente. Luego después dice el Eclesiastés. Les enseñará a despreciar los bienes de este mundo. Uh-huh. Y luego Job le dará un modelo de fuerza y de paciencia. Qué precioso, qué preciosa manera de entender el Antiguo Testamento, San Jerónimo. Primero los Salmos, para saber orar. Luego el libro del Eclesiastés, perdón, de los Proverbios, para encontrar un estilo de vida. Luego el Eclesiastés, que nos enseñará a despreciar los bienes de este mundo. Y luego Job, que nos ayudará a entender que también el mal nos puede llegar. Luego San Jerónimo continúa con este orden. Seguimos aquí en esta tabla que les estoy mostrando. Dice, pasará enseguida a los evangelios. Ahí va. Vamos en la parte número 6. Los evangelios que deberá tener presente siempre en sus manos. Muy bien. Luego leerá los hechos de los apóstoles. Precioso el libro de los hechos de los apóstoles. Luego las epístolas de San Pablo, sus 15 cartas que se le adjudicaban a él. Y luego la de los otros apóstoles. Acuérdense que tenemos las 3 cartas de San Juan, las 2 de San Pedro, la de Santiago y la de Judas. Después aprenderá a los profetas: Isaías, Jeremías, Oseas, Abdías, Sofonías, Nahum, etc. Luego el Pentateuco, o sea, el libro de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y luego los libros históricos. Allí están los libros de los reyes, los libros de los jueces, acabando con el Apocalipsis y luego el Cantar de los Cantares. Ese es el orden de San Jerónimo. Ya lo están viendo aquí. Ese es un orden que San Jerónimo invita a que así sea. ¿Vale? Pueden empezar así. No como está ordenada la Biblia cronológicamente, sino como nos dice San Jerónimo. Ese es el orden número 1. Ahora vamos a ver el orden número 2. Este orden es ya un orden muy moderno que yo recomiendo más. De hecho, San Jerónimo, con mucho respeto para él, pues mis respetos para San Jerónimo, pero él pues respondió a una situación de hace 1700 años. El orden que tenemos ahora nosotros procede casi del Vaticano II para acá. O sea, no tiene ni 70, ni 50 años siquiera de que se haya comenzado a ver este orden de lectura de la palabra de Dios. Así que, hermanos, agárrense bien porque viene la parte más esencial. Yo personalmente recomiendo el siguiente orden porque yo así lo estudié en el seminario. Fíjense, cuando yo en teología en Aguascalientes, en el seminario de Aguascalientes, ahí estudié la teología y estoy muy agradecido con mis maestros de Sagrada Escritura, que fueron excelentes maestros.
que me hicieron despertar un amor precioso a la palabra de Dios y que yo quiero despertar en ustedes muy pronto cuando empecemos ya de lleno a leer las lecturas de la palabra de Dios. Nosotros en el seminario, por ejemplo, un semestre nos daban 3-4 libros, luego el segundo semestre otros, el cuarto semestre, son 8 semestres. Entonces fuimos viendo así en el orden que yo les voy a decir aquí. O sea, la iglesia ha cuidado mucho que los fieles, que los sacerdotes estudiemos la palabra de Dios de una manera no solamente cronológica, sino sobre todo reflexiva, que nosotros podamos comprender exactamente lo que Dios nos quiere decir en la palabra de Dios. Así que yo les recomiendo, hermanos, si van a comenzar a leer la Biblia, ojalá me esperen para que la leamos juntos, pero si ustedes ya quieren comenzar a dar los primeros pasitos y ya vieron todas las lecciones, porque si no las han visto, no empiecen, no empiecen, no se acelere, señora, no sea tan desesperada, por favor. Entonces, vamos a ver cómo nos recomienda la iglesia modernamente la lectura de la palabra de Dios. Dice, número uno, vamos a poner la tabla para que la vayan viendo. Vamos a empezar por los evangelios, por ser el centro y el corazón de la Biblia. Así es, la vida de Jesús es lo más importante. Se comienzan por los evangelios. Yo les recomiendo que comiencen por el evangelio de San Mateo, después el de San Lucas, luego el de San Marcos y al último el de San Juan. Muy bien. Número dos. Número dos, hay que leer los Hechos de los Apóstoles, que narran los primeros años de la iglesia. Hay que recordar que los Hechos de los Apóstoles es la historia de la iglesia católica. No es la historia de cualquier otra iglesia, es la iglesia católica. Los hermanos separados, ellos dicen que no, pero ellos no tienen ningún libro que hable de ellos. Por eso se molestan tanto cuando uno dice esto, pero los Hechos de los Apóstoles es la historia de la iglesia. Cuando Jesús le deja su iglesia a Pedro, a los apóstoles, él se va al cielo y los acompaña, pero los deja que empiecen la iglesia. Número dos, ¿eh? Número tres, algunas cartas de San Pablo. No todas, las más cortas. Vamos a ver cuáles. Las más cortas y fáciles, como son Primera y Segunda de Corintios, la carta a los Efesios, la carta a los Colosenses, la carta a Timoteo, a Tito, 1 y 2, la carta a Timoteo, a Tito, la carta a los Tesalonicenses, todas las cartas de San Pablo más pequeñas. Ahorita vamos a ver cuáles no. ¿Cuáles no? Entonces, las cartas de San Pablo, las más cortitas y las más facilitas, que son un tesoro maravilloso. Yo digo que las cartas San Pablo es la columna vertebral de la iglesia y de la Biblia. Sin las cartas de San Pablo, nuestra iglesia no hubiera sido lo que hoy es. ¿Vale? San Pedro es la cabeza, pero la columna vertebral es San Pablo. Muy bien, número cuatro, los libros históricos del Antiguo Testamento. Ahí encontramos los Reyes, el libro de las Crónicas, el libro de los Jueces. Esos son los libros históricos o también biográficos. Ahí están, por ejemplo, lo que son el libro de Ruth, de Tobías, de Judith, de Esther. Ahí están también los libros que se le dicen libros biográficos, pero forman parte de un bloque llamado libros históricos. Muy bien. Número cinco, los libros poéticos, especialmente los salmos, para intensificar nuestro espíritu de oración y de gratitud. Ahí también podemos meter el libro de los Proverbios, el libro de Job, el libro del Eclesiastés, el libro de Sirácide. Todos esos libros, el Cantar de los Cantares, el libro de la sabiduría, todos esos libros entran ahí, que son los libros poéticos de la sabiduría judía. Preciosos, son unos tesoros esos libros que no solamente son sagrados para nosotros los católicos, sino para los judíos también, ¿no? Para los hermanos separados no son tan sagrados. Luego ellos quitan algunos, dicen que esos no son. Sabe por qué lo digan, pero ellos lo dicen así. Luego, vamos a la siguiente, dice. Número, vamos en el 1, 2, 3, 4, 5, 6, las otras cartas de San Pablo. Las que no debemos de leer desde el principio es la carta a los Romanos y la carta a los Hebreos, que se dice que la de los Hebreos quizá no es de San Pablo, sino de un discípulo de él, pero bueno, no es importante eso ahorita verlo. Entonces, las otras cartas de San Pablo a los Romanos y la carta a los Hebreos. Muy bien. Después de ese, ya vamos en el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Los libros proféticos.
Isaías, Jeremías, Oseas, Abdías, Sofonías, Nahum, etcétera. Todos los listitas que les estoy poniendo aquí en la tabla, esos son los números 7. Y los números 8 es el Apocalipsis. Muy difícil el Apocalipsis, pero lo vamos a estudiar, ¿eh? Si Dios me permite. Cuyas profecías son más oscuras y difíciles de entender, difíciles de comprender. Así que, hermanos, este es el orden que la iglesia actualmente recomienda. El de San Jerónimo respondió a un tiempo, pero ahora existe este otro orden que yo les recomiendo el segundo. Muy bien, algo que deben de saber todos ustedes es que la nueva reforma litúrgica, el Concilio Vaticano II, en el año 1962 a 1965, corrigió las lecturas bíblicas. Ustedes van a misa y siempre van a escuchar primera, de lunes a sábado, primera lectura, salmo y evangelio. Los domingos, primera lectura, salmo, segunda lectura y evangelio, ¿no? O sea, los domingos hay tres lecturas, primera, segunda y evangelio. Y los lunes, de lunes a sábado hay dos lecturas, la primera lectura y el evangelio. Son dos lecturas. Ahora, a lo que yo quiero llegar es a que la iglesia ha hecho la lectura continuada, un método para que la iglesia lea en tres ciclos. Hay tres ciclos, ciclo A, ciclo B y ciclo C. El ciclo A abarca todo un año, el B otro y el C otro. O sea, que si ustedes van a misa todos los días sin faltar, durante tres años, van a leer no toda la Biblia o van a escucharla en misa, pero sí las partes más importantes o los capítulos más importantes de todos los libros de la Biblia, del Antiguo y del Nuevo Testamento. La iglesia ha ordenado eso. Por eso la gente dice, ¿para qué vas a misa? ¿De qué sirve tantas veces que vas? Bueno, vamos a escuchar la palabra de Dios y estamos escuchando la lectura continuada. Así se le llama, lectura continuada. Yo voy a misa y escucho y escucho. Si voy todos los días sin faltar durante tres años, casi voy a leer toda la Biblia. Yo le recuerdo que no solamente hay que leerla, hay que meditarla. Por eso vamos a tener, terminando todas las lecciones bíblicas, un curso bíblico precioso para todos ustedes. Bueno, pues entonces dice, eso es que durante un ciclo de tres años, fíjense, dice aquí, en la liturgia de la palabra se lee enteramente toda la Biblia, al menos en los capítulos más importantes de toda la Biblia. No se lee toda completa. Hay algunos pedacitos que no, porque no son tan importantes, pero la iglesia ha entresacado de toda la Biblia los capítulos, los versículos más importantes. Entonces ya saben por dónde empezar a leer la Biblia. Vamos a leerla muy pronto con este orden que nos está dando los especialistas, los que estudian Biblia durante muchos años en Roma, en Jerusalén, en España o aquí en México. Pues me dio mucho gusto haber estado con ustedes. Les invito, hermanos, a ver las lecciones bíblicas desde el principio. Disfrútenlas. A mí me cuesta mucho trabajo hacerlas para que las vean tan rápido, sin sentido, no las entiendan. Es muy fácil entender, pero hay que sentarse, hay que aislarse un momento, hay que sentarse frente al televisor, acompañarme en estas lecturas bíblicas y van a comprender mucho. Compren su libro, por favor, en Amazon, en Mercado Libre, en alguna librería católica, para que sea más fácil para ustedes el estudio de las lecciones bíblicas. Me dio mucho gusto haber estado con ustedes. Gracias por darle me gusta. Gracias por compartir esto. Gracias por suscribirse a mi canal. A mí me ayuda muchísimo el ver cuánta gente se suscribe. Y les recuerdo que es gratuito. No tienen que pagar nada. Suscríbanse ahí donde dice suscribirse. Presiónenle. No tienen que pagar ni un solo peso por estar suscritos a mi canal. Que el Señor Todopoderoso nos bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan una excelente noche, tarde o día, a la hora que vean estas lecciones. Que Dios los bendiga y nos vemos muy pronto en la siguiente lección bíblica. Hasta luego.